Bueno, hola a todos. He decidido abrir directo final. Súper improvisado. Sin nada planeado. Bueno, en verdad sí, es una cosa que me venía así a la cabeza de repente. Y la voy a hacer y prácticamente a ver lo que sale. Ya me da prácticamente igual todo. Como si Eric se le hace en CK, me da absolutamente igual. Yo no estoy pasando por mi mejor momento. ¿Vale? Esto ya os lo voy garantizando. No estoy pasando por mi mejor momento. Y nada. Ya os digo, he decidido hacer esto. Y este mini roll que voy a hacer hoy, no sé lo que va a salir, me da igual lo que salga, de verdad, os lo digo en serio, me da igual lo que salga de aquí. Si Eric sigue vivo, de puta madre, si a Eric lo matan, de puta madre, no he planeado prácticamente nada, literal, me he metido IC sin ganas, literal, porque me he metido sin ganas, y ya está. Vale, o sea, ni cuenta atrás, ni pollas en vinagre, ni nada de nada. Llevo toda la tarde dándole vueltas. Y bueno, al final esto es lo que he pensado y he dicho, vale, va a ser mi última fumada. A ver qué coño sale de aquí. Y ya digo, repito. Si Eric se muere, pues nada. Pues F en el chat. Ya nos traeremos otro personaje nuevo. Y si Eric sigue vivo, pues nada. Pues ya lo descartaré. Haré que esto no ha pasado. Rol nulo. Yo qué sé. Ya veré lo que hago ahora mismo. No. Mi mente no piensa demasiado. Vale, y ya está. Simplemente, ya os digo, no me quiero enrollar mucho. No me quiero enrollar mucho con este tema. Es que llevo unos días pasándolo mal. Ya, esto lo digo a nivel OC. Llevo unos días dándole vueltas a la cabeza, pasándolo mal. Y no quiero llevármelo al IC. Literalmente no quiero llevármelo. Me niego rotundamente a que esto salga IC. Y siento también como que Eric es como mi personaje maldito. Porque siempre que llevo a Eric a un servidor, pasa algo. O salgo perjudicado. O no sé. No sé. Y nada, solo os voy a decir eso, ¿vale? Simplemente yo voy a lanzar ahora un rol. La idea es que Erika ha estado en Austin persiguiendo a Aiden. Al final ha conseguido matarlo. Y ha traído su cabeza a Los Santos. Y diréis, bueno, esta fumada que te has preparado, sí, es una fumada que me acabo de inventar hace 10 escasos minutos. Y a ver qué es lo que sale. Yo ya me da absolutamente igual lo que salga. Si se muere Eric, pues se muere. Y ya está. Me traeré otro personaje y ahí CK y punto. Y ya está. Vale, sé que no me mola en estas cosas, pero no puedo estar así. No puedo estar así, dándole vueltas a la cabeza a lo tonto, quemándome de trabajo por algo que no está dando resultados. Cada día tengo menos gente aquí, ahora mismo literalmente solo me está viendo una persona, que creo que soy yo. Y no sé qué pensar, la verdad. Mi objetivo con esto era darme un poco a conocer,
todo lo que hacía, todo mi trabajo, todo, pues eso, básicamente. Darme a conocer un poco de lo que yo he hecho, ¿no? De arte dramático, de realización, edición, postproducción, guionista. Y veo que cada día hay menos gente. Veo que cada día me apoya menos gente. Y lo he estado pensando. ¿Para qué me voy a esmerar en crear algo guapo, algo bonito, algo que digas tú me mola mucho? Sí, pasa esto. Buenas noches, Brian. Estamos hablando de que hoy me acabo de inventar una fumada hace 10 minutos, la voy a ejecutar en 0 coma y que salga lo que tenga que salir. Mi mente hoy no está y yo ya me da igual si Eric se hace CK o no se hace CK. Me da igual. Esto se llama burnout. Ya, pero Bayu, es lo que he puesto por Twitter. Llevo mucho tiempo pasando por problemas económicos y por problemas de que no encuentro un puto curro. Y esto, ¿cómo decirlo? Esto era como una manera de darme a conocer y decir, joder, puede que salga algo de aquí, puede que gane algo, pero es que cada día viene menos gente y cada día me apoya menos gente y me jode que me esté currando tanto las cosas para que al final me acabe viendo cuatro gatos cuando hay youtubers de mierda, y lo voy a decir así abiertamente porque soy así, hay youtubers de mierda que encienden la cam, que se lo hacen todo y tienen 2000 viewers. Lo voy a decir así tal cual. Hoy puede que matemos a Eric, puede que no matemos a Eric. La decisión la va a tener el MC. Yo no. Yo simplemente voy a lanzar el rol. Estáos preparados para lo que salga, porque ni siquiera yo me espero lo que va a pasar. Y ya está. Si es un CK, pues F en el chat por Eric. Y si no es un CK, pues igual hasta lo tomo por nulo el rol. Yo qué sé, es que no, mi cabeza no está para pensar, gente. No está para pensar y siento mucho no haber estado en la ruta motera, lo siento de verdad, no me apetecía en Rarice, literalmente, no me apetecía socializar literalmente con nadie y me está tocando mucho los huevos el helicóptero ese, ojalá pasa por aquí, córtame con las aspas, ya está, acabamos el directo, se acabó, pero no, es un puto NPC. Lo dicho, voy a preparar este rol. Me he fumado 400 porros, soy sincero, me he fumado 400 porros para esto, en 10 minutos. No sé lo que va a salir de aquí. Pero que salga lo que tenga que salir. Que salga lo que tenga que salir y punto. Vamos allá. Vamos al lío, gente. Y obviamente, ya empezó. El rol ya ha empezado, gente. Yo ya me espero cualquier cosa. Yo me espero ya cualquier cosa. Yo ya lo he lanzado. Directamente ya estoy en plan que me da igual. Como si me quieren aquí matar delante de todo el mundo. Literalmente. Os lo digo muy en serio. Como si me hacen CK. Es que me la suda. Me la suda totalmente todo ya. Me la puto suda totalmente.
Solo os puedo decir que Eric se ha cargado a alguien. Solo os voy a adelantar eso. Eric se ha cargado a alguien. Solo os puedo decir eso. Eric se ha cargado a alguien. ¿A quién? Lo descubriréis, dice. Pero ahora mismo, aunque no lo veáis, Eric está manchado de sangre. Ya, el duelo lo tengo preparado ya, ¿eh? O sea, en verdad el duelo lo tengo ya preparado. Para que nada más suba aquí Clay, tirarlo. Estoy nervioso, pero en verdad me da igual todo. Eric ha hecho una cosa para no sentirse un cero a la izquierda y eso puede que le vaya a traer consecuencias. Lo sabemos todos. ¿Qué consecuencias? Lo iremos descubriendo. Pero eso soy de eso. Si esto no es un CK, igual hasta borro el directo. Vale, venga, a explotar. A la mierda. Sí. Pues poneros tensos, que por algo lo he titulado el final. Poneros tensos, que por algo lo he titulado el final con interrogación. Porque ahora mismo ni siquiera yo sé lo que va a pasar. Ni siquiera yo sé por dónde va a venir Clay. Puede venir por ahí, puede venir por ahí, puede venir por ahí, puede venir por ahí abajo. O sea, ni siquiera lo sé yo. Vale, creo que viene por arriba. Vamos al lío, vamos a poner la situación. Porque yo estoy deprimido, pero Eric. Eric en verdad se siente. Feliz, se podría decir. Se podría decir. Que se viene por el otro lado. Se viene por el otro lado. Pero ya lo podrá ver. Ah, no, se ha dado cuenta que estoy en el otro lado. Bueno, gente, a ver qué sale de aquí, ¿vale? A ver qué sale de aquí. Mal lío. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojones has hecho? Feliz no cumpleaños.
¿Te suena la cara de ese tío? Bastante. Mató a nuestra sobrina. Pues fue el que mató a nuestra sobrina. ¿Fue él? Digamos que le... Me he ido a Austin a hacer que hable un poco. Estaba cansado de ser ya un puto cero a la izquierda y de ser la puta ambulancia personal de todo el mundo. Somos Sons of Anarchy, no una ambulancia andante. Eso también significa que somos familia y cuidamos los unos de los otros. Sí, pero ¿no tenéis ganas de que esto ya acabe? ¿De una puta vez por todas? ¿O vamos a seguir aquí de jiji jaja mientras siguen matando a la familia? Porque yo para eso... Pero yo para eso no me salgo del hospital. No sé si lo entiendes. Yo para eso no salgo de un puto hospital. ¿Crees que ha terminado? ¿Eh? ¿Con esto crees que realmente ha terminado? No, pero nos hemos quitado un peso de encima. Un peso y gordo. Bueno. Una de las cabezas de la hidra ha caído. Aunque estoy seguro de que me andará buscando. Puede que hayamos ganado tiempo. Sí, pero estoy seguro de que me andará buscando. Al fin y al cabo he matado a su mano derecha. Puede que sí. Puede que no. Si algo aprendí cuando estuve ahí dentro, es que cada uno mira por sí mismo. No sé decirte. ¿Recuerdas lo que te dije sobre que había alguien por encima de esa cabeza? Nunca traté con esa persona. Pues lo traté con quien tú tienes ahí. Vale, bueno, sabemos que esa persona anda por aquí, ¿no? Nunca supe nada del resto de miembro. ¿Qué crees que significa eso? Que actúan solos. Y que montan sus propios equipos. Y que piensa hacer lo mismo con ese tío que he hecho con él. Su cabeza de premio. ¿Hablo antes de que lo mataras? Pero primero tengo que encontrarle. Entonces, ¿qué pistas tienes? Pues... La única que teníamos era él. Ya. Lo poco que ha hablado este señor antes de que le cortara la cabeza... Es que... Ese líder es muy cercano a nosotros. Demasiado. Incluso me ha dicho que ha estado en mi consulta de psicología. Solo es eso. ¿Recuerdas a todos tus pacientes? Sí. ¿Y ahora todavía qué va? Todavía me acuerdo de él. Sí, pero... Cercanos así... El único que he tenido de mis pacientes es Bruno. ¿Y crees
que tu primo sería. ¿Crees que Aiden querría matar a su jefe? Siempre fue su objetivo. No lo sé. Lo único que me dijo antes de morir fue larga vida el Reaper. Ni puta idea de quién coño es Reaper. Por lo que sé, su líder. Así que el líder se hace llamar Reaper. Toda la información que yo tenía os la conté. Okay. Más no puedo saber. Lo único que puedo deciros es eso. El objetivo principal de Eden siempre fue acabar con Bruno. ¿Por qué? No lo sé. Nunca lo dijo. ¿Y por qué tú querías acabar con Bruno? Porque era su condición. Para dejar a la familia en paz. ¿Y en caso de que llegase a ser él, por qué querría matar al líder? ¿Por qué lo quiere único matar que se a me la ocurre familia? Pensar es para ocupar su lugar. Ya. Pero ¿por qué tomaría Bruno una opción así? Una opción así de este calibre. Y más cuando le hemos dado una casa, le hemos dado una vida. Yo me he encargado de él. No sé, aquí hay algo que no me cuadra. Tú lo conoces más que yo. Es cierto que tenía personalidad múltiple. Y que hubo una tercera personalidad que yo mismo le controlé. Solo conocéis a Bruno y a Marcos. Pero hay alguien más. ¿Quién es ese alguien? ¿Qué sabes tú? ¿Crees que podría ser? Las pocas veces que tuve que controlarle, no hacía más que decir que se llamaba Inferno. Como una simbología del infierno o algo así. Se ponía muy violento. Demasiado, de hecho. No era ni Bruno ni Marcos. Pero tampoco sabes nada más. Tampoco sé nada más. Porque yo lo controlaba antes de que llegara más. Por eso no le daba pastillas. Y ni Bruno ni Marcos sabían nada de esa tercera persona. Directamente no lo saben, ni siquiera ellos. En un síndrome de personalidad múltiple siempre hay una dominante. Una que conoce al resto. Lo gracioso es que ese tal Inferno conocía a Bruno y a Marcos. Creo que eso responde un poco a nuestras dudas. Entonces con esto me estás queriendo decir que he tratado con un psicópata. No lo sé. Ya, lo único que te puedo decir es que tú lo conocías más que yo. Pero esto quizás mejor deberíamos hablarlo abajo.
Este lugar no es muy adecuado para estas conversaciones. ¿Cómo crees que se van a tomar el resto esto? ¿Como un elogio o como una traición? Eso solo pueden saber ellos. Y Al fin y al solamente cabo, tú puedes creo. contar tus motivos. Pero al fin y al cabo, que yo sepa, ya había un evento y nadie me ha dicho nada de cómo hacerlo. Así que como no tenía ni idea y como yo no suelo hacer nada sin planificarlo, he decidido irme esta mañana a Austin a buscar a este hijo de puta. Y fíjate por dónde lo he conseguido. Y esta vez lo he hecho solo. ¿Sabes qué ha dicho tu prima? No, que he hecho. Que ayer estuvo intentando hablar contigo para planificarlo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No sé exactamente cuándo ni cómo. Porque a mí solo me dijo que íbamos a hacer una ruta motera y que me iba a dar los sitios a los que íbamos a ir. No me dijo nada ¿Preguntaste? más. Pregunté, pero como estaba así por la noche, pues digo, bueno, pues ya me callo, ya mañana por la mañana, imagino que lo haremos. Pues no, me he levantado, no he recibido nada y he ido a Boston y he dado la casualidad de todo esto. Tal vez deberíamos haber insistido. Sabes cómo es. Sabes por lo que ha estado pasando estos días. ¿Y te crees que yo no he estado pasando por uno de estos días? Todos hemos pasado por muchas cosas estos días. Que cuando yo he intentado, no sé, moverme un poquito, me han dicho, no, no hagas nada. Mantente al margen, que no sospechen de ti. Vuelvo a repetir, somos Sons of Anarchy, no ambulancias andantes del tequila. Porque para eso me quedo en el puto hospital, no me pongo los parches y hacemos como si nada. Seguimos como ¿Sabes cómo están estábamos. las cosas aquí ahora mismo? ¿Ya? Acabáis de llegar a la ciudad. Pero si nadie despierta a la policía, ¿quién lo va a hacer? Piensa, sí, somos Sons of Anarchy. Aunque creo que vosotros queréis montar algo diferente. Eso no se puede hacer de un día para otro. Hay que planificar, preparar, organizar. No sé. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es ser de un MC. Incluso alguno en la cúpula. A mí todo esto me pilló de sorpresa. Yo no he sabido cómo hacer nada. No sé cómo hacer nada. He hecho un poco todo a la manera que yo lo hacía en el hospital. Por eso yo me fui a San Francisco. Empecé como un huésped y seguí los pasos de todos los miembros del MC. Mi presi, mi propio presi, me llevó a solas y me dijo, Eric, tú tienes un potencial de la hostia. Solo que todavía ese lobito no ha sacado las garras. Llevo mucho tiempo deseando sacar esas garras. Y nunca he podido. Ni en San ¿Realmente Francisco. crees que estás preparado para eso? No lo sé, pero quiero comprobarlo.
al fin y al cabo. ¿No habría sido mejor momento haberlo hecho al principio? Y no haber decidido ser capitán de ruta. Digamos que la cúpula me dio los parches un poco a la desesperanza y por todo lo que había pasado, por lo que hice en el hospital, dije, bueno, creo que me viene como anillo al dedo. Empezar un poquito así, para estar un poquito más oculto. Y en caso de que la policía empiece una investigación hacia mi persona, que tarden un poquito más. Porque sé que tarde o temprano, en cuanto me pillen, yo voy a acabar en federal. Lo sabemos todos. Robar información privilegiada de contactos de toda la ciudadanía de una ciudad es un delito muy grave. Y lo sabes tú más que yo, que sé que tú eres policía. Bueno, fuiste policía. Pero no fue en esta ciudad. No saben nada. ¿Realmente crees que habrían encontrado eso? Sabiendo lo que me dijeron el otro día, de que dejé una puerta abierta y que alguien más podría tener esa información, te digo yo que sé. Sí. También sabes que aquí hay gente que vela por la seguridad del club. Fuera del club. En instancias más altas. No sé. Pero también ¿realmente crees que habrían llegado en algún momento a saber algo? ¿Crees que no habrían actuado para protegerlo? Sí, pero con todo esto que está pasando, igual sí, igual Alice tiene razón, igual ellos me están dando el brazo y yo estoy pellizcándolo por inseguridades o miedos, sí. Pero la gente que has conocido. Sí, pero tú con todo esto, pues como comprenderás, no me fío ni de mi sombra. Y ahora empezamos a sospechar de que Bruno puede ser uno de esos, pues ¿cómo te crees que puede empezar a estar? Aquí ellos no tienen ningún poder. Lo hemos visto. En ningún momento han venido en grupo como en los demás sitios. Han sido ataques aislados. Por eso también la gente está mucho más tranquila. Pero demasiado tranquila. Porque tal vez están esperando el momento. Y tal vez no sea todavía el momento. Una alianza siempre hay que afianzarla primero. Y contra un grupo como ese no puedes ir solo. Y no estás solo, Eric. A veces pienso que sí. Eso nos pasa a todos en algún momento. ¿Por qué crees que yo la cagué? Justamente por eso. Por pensar que estaba solo. Que tenía que hacerlo todo yo. Por no fiarme de nadie. No cometas los errores de tu padre. Yo aún recuerdo el día que saqué a Bruno del Yellow Jack, cuando estabais allí. Me acuerdo que ibas detrás de él y Bruno cogió una pistola y te pegó unos 4 o 5 tiros. Bueno,
más bien sería Marcos el que lo hizo. O Inferno, no lo sé ya. Tengo la mente muy nublada ya con todo esto. Solo sé que... Yo solo sé que... No sé, yo... Me juro que te di por muerto ese día. Yo casi también. Pero... No lo estoy. Aunque a lo mejor incluso habría sido mejor que lo estuviera. No cometas mis errores. Tienes familia que te quiere. Familia que se preocupa por ti. Amigos. Nadie puede hacer las cosas solo. Y tienes el ejemplo perfecto delante de tus narices. Y dejo el premio allí. Parece que no ha venido porque estaba en Austin. Bueno, será mejor que lo vea. Hay que sorprender. Puedes abrirla. Está hablando, pero no me entera.
Vamos a dejarlo como que me he tomado la venganza de el tipo que mató a nuestro sobrino. Yo creo que sería mejor dejar de hacerme. Lo decía con ironía. No sé qué Ya andas lo sé. trayendo una cabeza. Es remover y llenar más zonas de cosas que nos pueden señalar hacia nosotros. Sí. Pero me he tomado esta venganza como algo personal. Estaba cansado de ser la ambulancia andante. Con tu permiso, voy a darme una vuelta. Okay. Suerte y deshazte de ello. Creo que tengo 1 millón de gasolina en la moto. Y es mucha gasolina. Te iba a decir que la iba a tirar al mar. Bueno, también es una buena idea. Pero me hubiese gustado que Ali la viera antes. Creo que ahora mismo está en algo importante. No vamos. Joder, pero ¿qué cojones? Dios. ¿Qué cojones está pasando ahora, cojones? Ahora, ya está. Joder. Cojones. Ay. Sí, básicamente Eric se ha cargado la mano derecha de los Ghosts. Es lo que ha pasado. Un segundo, voy a irme a marcar el faro. Entra en la red contigo. Vamos. Vamos al faro. Básicamente, Eric ha hecho eso. Se ha cargado la mano derecha de los Ghosts él solito. Sin ayuda de nadie. Y ahora que John se ha enterado, ahora es cuando él quiere que Alice lo vea. Para decirle, sí, me he tomado la venganza personal.
Sí, se ha tomado la justicia por su propia mano, literalmente. Eric estaba cansado de ser un cero a la izquierda y se ha tomado la justicia por su propia mano. Es lo que le ha dicho a su padre. Para ser una ambulancia andante se queda en el hospital. Para ser una ambulancia andante se le ha dicho. Para ser una puta ambulancia andante me quedo en el hospital. Se lo acaba de decir, literal. Somos Sons. No somos una... No somos la ambulancia andante, ni somos el taxi de tequila, ni nada. Erika venía a decir... Vale, no hay policías, me parece muy bien. Pero si... Si no los despertamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Erika está en un plan ya así. Claro, sabemos que en el servidor hacen falta policías, lo sé. Pero es que en verdad, si nosotros no hacemos nada... Erika piensa eso, que si... Que si no hay actividad, la policía va a seguir tomándose un cafetito y no va a salir de su oficina. Entonces, si no hay movimiento, la poli no se mueve. Es lo que piensa Eric. Que sí, le falta policía, obviamente. Pero... Si la ley no actúa, lo hará el pueblo, efectivamente. Que es algo que en verdad nadie está viendo, solo lo ha visto Eric. Que sí, que sigue teniendo una familia que le quiere... Madre mía, al final me mataba yo también. Al final me llevaba yo por delante también. ¿Qué es eso, en verdad? Eric piensa así. Eric piensa, yo me he metido aquí por algo. Sí, sí, me va súper lagado, tío, o sea, es que me va súper lagado. Me va súper lagado, tío. Lo peor es que solo me pasa cuando estoy en directo. Yo ya no sé qué hacer, en serio. Yo de verdad que no sé qué hacer, tío. Si yo también por este tipo de cosas son por las que yo ya estoy pensando. Digo, sigo siendo capi de ruta porque, macho... Me va muy mal, tío, en todos los lados. Es que en todos los malditos lados, tío. Es horrible. Es horrible, tú, en todos los malditos putos lados. Es que me voy a llevar a Valle por delante y me está dando miedo. Me está dando miedo llevarme a Valle por delante, tío. Pero bueno... Uy, qué miedo me está dando. Pumita.
Que viene la ola. Epa, esta. Ah, chaval. Ojalá te pueda hacer en el fuego. Bueno, ya tengo miedo a los tiburones. Sí, gracias. Gracias por esto. Ya no pienso ni en comer ni en beber. Estoy así y ya no sé ni comer ni beber, tío. Vale, ya estoy por aquí. Ya estoy por aquí, ya estoy por aquí, ya estoy por aquí. Ya estoy por aquí. Ay, Dios mío. Se me hace meter poner el cielo verde ya. Soy la alienígena. El mundo del juego, literalmente. Literalmente, el mundo del juego. ¿A dónde vamos? Chernobyl roleplay. Chernobyl roleplay.
Creo que Bayo está aprovechado también para ir al baño o algo, no sé. Pero es eso, ¿eh? Yo no sé. Yo es que ya me estoy planteando no currarme tanto las cosas directamente. Por eso decidí hacer este rol, porque digo, mira, para quitármelo de en medio. Sí, había de baño, sí, me imagino. Yo es que es eso, me estoy planteando no currarme tanto las cosas. Directamente he decidido este rol porque era el que había. Yo lo tenía pensado mucho más tarde, que todo el mundo matara a Aiden y tal, pero casi que preferiría acabar ya con esto. Me voy a dejar guiar y a tomar por culo. Y cuando no haya nada interesante, pues cortaré. Y cuando haya algo interesante, pues abriré directo y ya está, y a tomar por culo. Yo, mi idea también era traer un poquito de rol, de también de coño, de que hay una historia por ahí, que haya también un poco que dé movimiento a todo el mundo. Y pues por lo que veo, pues igual me he pasado a tres pueblos y yo ya no sé qué hacer. O sea, ya directamente yo no sé qué hacer. ¿Sabéis? O sea, yo me encantaba hacer estas cinemáticas y tal, pero es que ¿de qué me sirven? Si es que ahora mismo estáis dos pavos ahora mismo aquí. ¿De qué me sirve tirarme 4 horas editando un vídeo de 1 minuto? Porque no es coña, 4 horas editando un vídeo de 1 minuto. Para que luego pase esto. Ya, pero no sé, es como yo desde hace unos meses estoy notando una bajada de espectadores muy grande. Que gente que me apoyaba desde unos inicios ya no me está apoyando. ¿Sabes lo que te digo, Bayo? Es que ¿cómo crees que me siento? Con gente con la que venía prácticamente todos los días a ver directos, que ni siquiera era de roleplay, que yo cuando empecé a hacer directos no empecé con roleplay, yo empezaba jugando al Apex Legends, yo jugaba a la Switch, jugaba al Taiko, hacía variedad y venía mucha gente. Con Splatoon yo llegué a tener 15-20 personas y muchas de esas personas estaban aquí, estaban dentro de una comunidad, y ahora resulta ser que prácticamente si me hacen raid al minuto se van. Vienen a saludar, se quedan de lurkers, no comentan. Y ya directamente hay gente que ni se pasa, que antes se pasaba. Claro, ya, sí lo sé. Pero a mí lo que me jode es eso, que me gusta esto y quiero intentar traer algo fresco y novedoso. Y es como, tío, claro, luego a mí lo que me jode, sobre todo, y lo digo muy en serio, a mí lo que me jode es que luego esa gente pide apoyo. ¿Sabes? Es como, ¿cómo quieres que yo te dé apoyo si tú no me lo estás dando a mí? Ya, sí lo sé. Ay, yo sí lo sé. Pero yo a mí me da igual que no me apoyen, que sí. Pero por lo menos que sea la gente más sincera, tío. Que no se vayan así, se va a dormir, haciendo bomba de humo, ¿sabes? Que no se vayan haciendo una bomba de humo. Ah, adiós, mi niña. Y que no me, y que no sean capaces de decirme, pues mira, este contenido no me gusta, o este contenido sí me gusta. Porque muchos también me han dicho, oye, quiero este contenido, y cuando lo he traído no han venido ni Dios. Tampoco. O sea, he tenido menos números que incluso aquí en Roleplay, cuando he traído ese contenido. Entonces son normales. Y es que claro, yo al principio, vale, yo pasaba y tal, porque bueno, no podía más o menos estar bien, pero es que ahora mismo yo estoy literalmente teniendo problemas económicos, no encuentro trabajo, ¿vale? Porque no encuentro trabajo, por más que me digan que me busque un curro, porque estoy todos los putos días que me están diciendo que me busque un curro, estoy desesperado buscando un curro, literalmente estoy desesperado buscando un trabajo y no lo encuentro. Y por eso estoy haciendo esto, para darme a conocer también un poco, decir, mira, esto es lo que hago, esto es de lo que soy capaz, ¿sabes? Claro, es que ya lo sé, pero me jode que gente
es que no quiero mencionar nombres, pero me jode que ese tipo de gente que me apoya en sus inicios, ahora de la noche a la mañana se va, vete tú a saber por qué y sin explicaciones. Porque no pasan, no se pasan, tío. Y me jode. Y yo ayer ya lo dejé bien claro en esa comunidad. Dije, este es mi último post. Quien de verdad me quiera seguir apoyando, estoy en mi Discord. Y no voy a volver a publicar ningún directo más allí. Porque, no sé, me siento como en plan diciendo, ¿qué soy? ¿Un objeto de usar y tirar? Porque es que a veces me siento así, tío. A veces me siento un objeto de usar y tirar. De, oye, mira, qué guay, ahora lo haces muy bien todo, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando te interesa, ala, no te quiero. Pues lo siento mucho. O sea, no pretendáis. O sea, yo, mensaje para esas personas, no pretendáis. De verdad, os lo digo muy en serio y de corazón, no pretendáis que os apoyen si vosotros no dais apoyo. No lo pretendáis. No lo pretendáis. Porque para rascar visitas ya te lo pueden hacer otras personas. Pero por mi parte, no. Adelante. Tú, Sota. Yo lo digo muy en serio. Yo aquí me gusta hablar con sinceridad y sin tapujos. Obvio, sin toxicidad, ¿vale? No me gusta el tema de toxicidad. Pero me gusta estar abierto y hablar sin tapujos en las cosas. De verdad, os lo digo muy en serio. Os lo digo súper en serio. No, la verdad que no. La verdad es que no. No te he visto demasiado. La verdad es que no te he visto demasiado. ¿Por qué no vienes, no? Oh, escúchame, hay mucha gente que incluso me ha acusado de spam. Hay mucha gente que incluso me ha acusado de que soy un spammer. Que es como... porque no venga. O sea, a mí hay mucha gente que me acusa de spammer. Hostia. ¿Qué es? Me ha acusado de spammer, ¿vale? Esto os vais a reír. Hay mucha gente que me ha acusado de que hago mucho spam cuando ellos son los primeros que vienen a hacerme spam y a pedirme de rodillas que apoye su contenido. ¿Entendéis cómo yo me puedo sentir con eso, no? O sea, ¿entendéis lo falsa que es esa gente, no? Que tú les pides, dices, oye, porfa, vente a apoyarme, y no vienen. Pero ellos son los primeros que te mandan un pedazo de testaco y decir, oye, mira, he sacado esto, no sé qué, ¿podéis reproducirlo? Porfa. Y es como, tío, no. Ya, pero aún así, ¿sabes? Yo lo pongo para eso. Sí, es que se va a mirar su ombligo, tío, y me jode mucho, me jode muchísimo. Porque al fin y al cabo, nosotros encima, que estamos jodidos como comunidades pequeñas, lo tengo que decir, somos comunidades pequeñas, estamos muy jodidos. Muy jodidos. Y si entre comunidades pequeñas ya nos peleamos entre nosotros, pues no llegamos a ningún lado. Por eso yo, a la gente que yo veo que apoya, yo la apoyo. Pero si yo veo que esa gente no apoya, yo directamente digo, ahí tienes la puerta. Claro, no, pues yo, a ver, personalmente creo que lo voy a hacer igual, porque es que me siento eso, me agobia un poco el hecho de pensar eso, ¿no? Porque dices tú, coño, que estoy en ese plan de decir, joder, tío, que estoy intentando traer algo, que estoy intentando darme a conocer porque me cuesta aún así, y no puedo. No puedo, o sea, es que yo ahora mismo, literalmente, yo estaría encantado ahora mismo de pagarme el segundo slot de Historia RP, traerme otro segundo personaje y tenerlo para mañana o para ayer mismamente. Pero no puedo, no tengo dinero para pagarme el segundo slot ahora mismo. Por eso le he puesto los cofres, porque oye, si hay alguien que quiera aportar su granito de arena, adelante, no tengo ningún problema. Eso no es obligatorio, es opcional, al contrario. Que yo me acuerdo que Varas me dijo, oye, pues igual te compro los 30 cofres, y digo, ¿dónde vas tú? ¿Estás loco? ¿Sabes? Entonces, lo de los cofres además es opcional, es como también una especie de... Bueno, es que lo es, son cartitas que os dan y,
y con eso, pues a ver, bueno, hay un incentivo, pero dan cartitas un poco, pues para putearme un poco y tal. Buah, no me lo quiero imaginar, pero es que luego está la parte, Mayo, que no sé si tú la tienes, pero luego está la parte en la que por otros lados me dan por culo de que como no tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, ¿sabes? Y sucesivos. Porque yo tengo todos los días, y no exagero, a mí me comparan con gente que tiene un trabajo que, qué curioso, esa gente ha entrado por enchufe. Yo no tengo a nadie que me enchufe ahora mismo. Ojalá tener a alguien que me enchufe. ¿En serio? Ahora mismo lo digo muy en serio. Ojalá tener a alguien que me enchufara para tener un trabajo. Como los que tienen la mayoría ahora. Pero parece ser que no. Parece ser que la culpa la tiene el Menda, que es un vago y no busca curro y está todo el rato delante de un ordenador. O sea, son todos estos comentarios que ahora mismo están pasando por mi cabeza. O sea, para que veáis un poco cómo me estoy sintiendo yo ahora mismo. Y yo, de verdad, yo estaba yo en plan de, yo ahora mismo, si Alice me hace CK, no me importaría tampoco. Pero bueno, voy a decirte algo ahí, dice. Vamos a tequila. Voy a por la moto. Así que ahora vamos a ir, seguimos hablando un poco. Pero es eso, son muchos comentarios que recibo prácticamente a diario. Bueno, vale, igual a diario no, pero cada semana. Son comentarios que recibo cada semana, que es que me están taladrando ya la cabeza. Me están taladrando ya muchísimo la cabeza y ya estoy llegando a un punto en el que yo ya no puedo más. Os lo digo en serio, no puedo más. No puedo ya más. No puedo, no doy más de sí. No doy más de sí. O sea, yo ya ahora mismo estoy pidiendo de rodillas un poco de tranquilidad. Y no tranquilidad dice, tranquilidad OC. Tranquilidad OC. O sea, lo que dice Bayo, lo del burnout. Estoy en burnout, pero por culpa de los comentarios. Porque la sociedad, literalmente, lo voy a decir así, la sociedad es una hija de puta que como no seas productivo, o no seas un productivo de mierda, voy a decir así, sin tapujos, como no seas un productivo de mierda, no te quiere nadie. Te llaman vago. O sea, te llaman vago por no ser productivo. Y diréis, ¿qué es productivo para ti? Bueno, productivo para mí y para la sociedad, mejor dicho, ser productivo es estar constantemente trabajando. Yo en verdad he estado, literalmente me he matado a trabajar muchas veces. Aunque no lo parezca, aunque sea delante de una pantalla, yo me he matado a trabajar. Y he cobrado cero. En serio, cero. He cobrado. No he cobrado ni un duro. O sea, la última vez que salió algo de eso fue en otra plataforma de directos que no es Kick. Oh Dios, el lagazo. Fue en otra plataforma de directos que no es Kick. Que digamos que es como la antecesora de Kick. Que empezó muy bien. Y además, yo sí lo puedo confirmar, empezó muy bien. Yo llegué a conseguir 200 pavos en 6 meses. No es coña. O sea, para que fijarais cómo de bien iba la plataforma, yo llegué a conseguir 200 pavos en esa plataforma. Pero luego empezaron a fumarse tremendos porros y empezamos a competir entre todos. Era todo un insano, afectaba mucho también a la salud mental de todos. Que yo me acuerdo que había streamers que tenían que estar streameando 12 horas mínimo para un mínimo de dinero, ¿vale? Y eso era insano. Eso llegó a ser insano. Yo directamente yo ahí desistí porque dije no. Y luego ya, pues, movidas en las que yo ya me enteré más tarde. Que yo tengo un vídeo en YouTube hablando de esa plataforma. Un podcast de 40 y pico minutos hablando de esa plataforma. Y lo digo en serio. Pues lo digo muy en serio. O sea, diréis, oye, pues ojalá poder vivir de esto, pero es que no puedo, no dejan vivir de esto. Y luego encima también te ponen impedimentos, pues apaga y vámonos, literalmente. O sea, literalmente, ahí estamos en un poco en modo apaga y vámonos, porque no podemos hacer nada. Negativo. Sí, juraría haber oído algo. Yo
Necesito hablar luego contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En fin. ¡Ay! ¡Mastro, mastro, por favor! Así que eso. No, no. Vale, luego hablamos, anda. Yo solo puedo decir eso, gente. Que yo ya he acabado un poco. Ay, 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 ay. Madre mía, los lagazos. Madre mía, los lagazos. ¿Está bien? Sí, sí, a mí no me pasa nada. No puedo con la TV de cabeza. Dios, putos lagazos, macho. Putos lagazos, tío. Putos lagazos. Y no puedo hacer ya nada, yo ya he hecho de todo. He hecho, os juro de verdad que he hecho de todo. Os juro de verdad que he hecho de todo. En serio. He hecho ya de todo. He hecho ya de todo. He hecho ya de todo. Yo ya no sé qué hacer, tíos. No sé qué puto hacer, tío. No sé qué puto hacer. En serio. Madre mía. No, no va a ver, Nina. Me cago en la puta. Ay. Pues eso. Eso es lo que os comentaba. En verdad, ojalá pueda vivir de esto. Pero va a ser que no. ¿Podemos quedar en algún sitio? Y te cuento. La de la ruta, fliparías. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La puta gente no sabe ir en formación. Estoy seguro que me van a echar la culpa a mí, ¿verdad? No. No ha sido culpa. Ha estado John haciendo de capitán de ruta, pero los que venían, que no son del club, no tienen ni puta idea de. No sé, imagino que pero la ruta esquivando gente. Joder. No sé, imagino que mi prima estará cabreada porque no he venido, ¿verdad? Pues seguro. No, y tiene culpas. Mira. ¿Sabes el cargo que tiene? Ahora entiendes porque igual debería le enseñar la cabeza, ¿no? Porque yo la verdad no me creo que eso realmente sirviera para nada. ¿Cómo va? Ya me he deshecho de eso. No me esperaba. ¿Algún inconveniente? No, ya es comida para tiburones. Perfecto. Pero igual debería haber enseñado a Alice antes de tirarlo. Si te soy sincero, no deberías ni haberlo traído. Yo creo que Alice lo que quiere y necesita saber es que por el momento esto va a terminar. Exactamente. Si no lo hubiese traído, nadie me habría creído. Red. Hablamos ahora en un ratito, ¿vale? Dime el lugar y digamos que 20 minutos, media hora, ¿vale? ¿Porfa? ¿Casa? Pues si quieres que hablemos en casa, vale, pero eso, 20 minutos, media hora, ¿ok? Perfecto. Vale. Vamos a casa. Muy bien. Tengo que pasar por.
Tú eres hijo de puta, te lo haces. ¿Sí bien? Tú le... Sí, a buenas horas ponen la intermitencia. Tú todo bien, ¿no? En casa. Que no te vuelvo a ver. ¿Tenéis efectivo? Dame un segundo. Sí, sí. Esperamos que eso, que lo que decía. Esa idea es una mierda. En sí. Esa idea es una puta mierda. Ay, me da el pecho, lo juro. Me da el pecho. Y creo que es por haber acumulado tanta mierda durante el día de hoy. De hecho, ya os digo, no tenía ni pensado hacer directo. Así es porque he dicho, voy a tirar este rol y que pase lo que tenga que pasar ya. Como si le hacen ceca a Eric, es que ya me da igual. O sea, como si ahora mismo Alice se entera y me quiere pegar un navajazo en todo el corazón. Es que ya me da hasta igual. Literalmente. Ya, pero es que yo, bueno, es que no me gusta estar. No me gusta estar en el disco, pero bueno, es que no sé, hoy. Hoy no sé, hoy. No sé, tío, estoy raro, estoy raro de pelotas. Estoy raro de pelotas, literal. O sea, llevo toda la tarde pensando si realmente hacer esto, seguir con Eric o no seguir. Tráeme nuevo PJ. Pero nuevo PJ de nuevo PJ. De que alguien que nadie conozca. Ni Jaden, ni Tsubasa, ni nada. Directamente. ¿Sabes? O sea, en plan, uno totalmente nuevo. O sea, llevo toda la tarde así. O sea, llevo toda la tarde así en ese estado. Porque, no sé. No sé. Porque igual creo que me he pasado. Igual creo que me ha pasado con toda la historia. Igual tenía que haberla hecho como la tenía planeada, con vídeos y punto, y ya está. Y tenía que haber pensado un poquito más como hago con Jaden. A la aventura y a tomar por culo. No sé, es... No lo sé, es que están pasando muchísimas cosas ahora por mi cabeza. No sé si alguna buena o alguna mala, no sé, mi cabeza no...
no está. Se ha perdido. Gasolinera ruta. Según pasas por Puente Blanco. Éramos en caravana. ¿Qué pasa? Le esperamos en caravana. Vale. Que nos han perdido. Vale. Dime. Todavía me pierdo un poco con la localización. ¿Qué pasa ahora, ubicación? ¿A cuánto llego? Sigue la carretera de Puente Blanca recto. Nos toma siempre. Pues voy a hacer un momentito de radio, porque me estoy volviendo loca. ¿Ok? Copiado. Okay. Debería mejor de esperar aquí. Que igual en las caravanas tenemos visita inesperada. Ay, Dios mío. Me juro que no me he hecho nada. No, vale. Jiji. Es que lo sé de sobra. Ay, joder. No sé, ahora mismo estoy en un plan de quiero llorar y no puedo. Os juro en serio que hoy quiero llorar y no puedo, tío. No lo digo muy en serio, estoy en un modo quiero llorar y no puedo. Mira que soy de lágrima fácil, pero ahí estoy en ese plan. Llevo. No sé, quiero llorar y no puedo, tío. Lo peor es que mi cuerpo me lo está pidiendo, ¿sabes? Mi cuerpo me lo está pidiendo, pero no puedo. No tengo el impulso de. Y me jode, porque. A mí se me enseñó a sacar toda esta mierda y no sé. En serio, ojalá la vida fuera más fácil. Ojalá tener tanto dinero como tiene Eric y todo, y tener trabajo y todo. Y... Hola, Nervian, ¿cómo estás? Sí, hoy estoy mal. Hoy directamente, lo acabo de decir hace un minuto. Acabo de decirlo hace un minuto y hoy estoy en modo quiero llegar y no puedo. O sea, hoy me he preparado un rol súper improvisado para Eric, en el que ya me da igual todo, como si lo hacen CK, me da absolutamente igual. Y yo no me espero nada, no me espero nada y a la vez me espero todo. Porque eso, están pasando demasiadas cosas por mi cabeza ahora mismo y no sé. ¿Ya quieres matar a Eric? Sí, ya lo quiero matar. Bueno, no sé. Igual sí, igual no, no sé. Lo que decida la presi, que es la que tiene la voz. Es su primo, es su putita y hace lo que quiere con él. Vamos a seguir. O sea, literalmente es su putita y hace lo que quiere con ella. Así que si ella decide que le matan, le matan. Que lo dejan vivo, pues lo dejan vivo. Que lo matan, pues nada, pues ya me traeré otro PJ y ya está. Y punto pelota. Pero bueno, no me voy a adelantar a los acontecimientos, que igual, yo qué sé, igual...
no sé, no sé, tío, no sé. A ver, hice en verdad, no, bueno, sí, sí, sí ha pasado algo en verdad. Hice que yo debería haber estado en la ruta motera de hoy, porque yo era quien guiaba a todos y no he estado porque estaba con mis mierdas OC, porque literalmente estaba con mis mierdas OC. Es que no quería ni siquiera entrar, o sea, no quería ni siquiera entrar, hice hoy. O sea, hoy directamente me he ido al Fortnite, me he ido a cualquier otro juego porque no me apetecía abrir Fiven. Ha sido ahora que me da el impulso de decir, voy a hacer este rol súper improvisado y a ver qué pasa. ¿Sabes? Digo, ya me lo dejo en plan en ese estado, digo, a ver qué pasa. Pero porque sinceramente en sí ya me da igual. O sea, ya en sí ya me da muy igual lo que pase. Que continúa, pues bien, pues mira, pues maravilloso, seguiremos mañana, seguimos pasado y los días que haga falta, pero no sé, quiero que también le he dado mucha vuelta a la tortilla. No, quemado de rol no, no estoy quemado de rol, estoy quemado de la vida OC en sí. Estoy quemado de la vida OC en sí. Porque me pasan muchas cosas OC, recibo muchos comentarios OC sobre ciertas cuestiones que me pasan y que no consigo OC, y he acabado muy quemado. He acabado ya muy quemado y estos últimos días como que me lo he pasado un poquito al IC. Y creo que se ha notado. Creo que se ha notado mucho. Y pues eso. Básicamente es más esto OC que hice. Es mucho más OC que hice la cosa esto. Es muchísimo más OC que hice todo esta vez. O sea, no es... Si fuera hice solo, diría, estoy muy quemado del rol, no me importa, me puedo ir a otro, me puedo ir al Red Dead, me puedo ir a al Garry's Mod y tal, y seguro que es algo diferente y me lo paso bien. Pero claro, estamos hablando ya de temas OC. Entonces, al hablar de temas OC, pues claro, no es tan fácil. No es tan fácil esto. Es que... A ver cómo lo explico. Yo... para que te hagas... Para que te hagas una idea, ¿vale? Para que te hagas una idea... Es que yo estoy prácticamente en paro. Estoy prácticamente en paro y no he recibido ni un solo duro en estos meses. Y se me está constantemente comiendo la cabeza con que ya debería ser una persona que debería estar trabajando, que debería estar teniendo un sueldo y que debería estar pudiendo ayudar aquí en casa para pagar todos los gastos. Cosa que no puedo. Entonces, como no puedo, se me está comparando con la gente que sí tiene trabajo. Que casualmente esa gente ha entrado por enchufe. O porque tiene un amigo que tal, o porque tiene un amigo que cual. Básicamente, enchufe. Y yo solo recibo comentarios de mira este que está trabajando en no sé dónde, mira este que está trabajando en no sé dónde. Y es que es cada semana, cada semana, cada semana. Y a mí se me está tachando de vago cuando estoy intentando desesperadamente buscar un trabajo. Ya es que ya he pasado ya de me da igual de lo que sea. ¿Sabes? O sea, ya es que me da igual de lo que sea. Ya he llegado a ese punto. Ya es como me da igual de lo que puto sea. Todo por contentar a la sociedad. Y lo gracioso es que los currículum que he echado... O los trabajos que he mandado para darme un poco a conocer, todos me los han descartado. Todos. Toda oferta de trabajo en la que he postulado, me la han descartado.
Entonces, ¿cómo voy a encontrar un trabajo? Porque, para empezar, me descartan las ofertas de trabajo que postulo. En muchas ya piden experiencia, cosa que como no tengo trabajo, no tengo experiencia. Por ende, al no tener experiencia, no soy apto. Se me pide también el carnet de conducir, no lo tengo. Yo me muevo en transporte público. ¿Por qué? Porque me gusta más el transporte público, consume menos, y ahora yo tengo ofertas de que, coño, me sale el transporte público bastante barato, pues lo voy a aprovechar. Pues si me dices que el transporte público me vale, no me llega ni al cuarto de lo que me podría pagar en la gasolina, pues voy a decidir ahorrar, y más con la situación en la que estoy. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Requieres carnet de conducir? Otra cosa igual. Se me cierran muchas puertas y es constantemente una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Luego encima, la única vía que tengo, que es esta, con la que me doy a conocer un poco con los trabajos que yo hago, cada día me ve menos gente. Cada día me ve menos gente y me apoya menos gente. Y es como, ¿yo qué hago? Yo ya no sé qué hacer. Yo en verdad estoy desesperado. Estoy desesperado. Estoy muy desesperado yo. Y llevo prácticamente todo el día pensando en eso. Claro, si luego encima está la movida CIC, pues se me ha juntado todo. Se me ha juntado todo y he pasado un poquito del liceo al OCE, del OCE al liceo, todo. Entonces, es eso. Estoy muy recuerdos de mi parte a Will y contarle lo que pasó antes. Y luego me voy a ir a dormir. Ok. Buenas noches de mi parte. Ok. Entonces eso. Igual es lo que dice Bayo. Igual estoy muy quemado. Pero estoy quemado más por todos los comentarios y todo lo que ha pasado por mi cabeza. Prácticamente. Claro. Pero la cosa es que tú, por ejemplo, si tú sí tienes un curro. Es que yo literalmente estoy en paro. No, o sea, literalmente. Y yo todos los trabajos que he estado haciendo, porque sí es verdad que he hecho vídeos, he hecho tal, que lo tenéis por ahí. Yo me he tirado 4 horas para hacer un vídeo de 1 minuto y el pago ha sido de 0 euros. O sea, literalmente estoy usando mi tiempo en un trabajo que literalmente no me está pagando por ello. Que sí, que igual Twitch de vez en cuando pues me da algo, pero me lo da una vez cada año, si acaso. Streetloot de vez en cuando depende también de los cofres que reciba, claro, pero lo de los cofres normalmente suele ser pues para otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahora pues si es el segundo slot, o de vez en cuando pues hay algún juego de la Switch que hemos traído aquí en directo, ese tipo de cosas. Es más un poco para contenido para el canal, Streetloot, donde yo lo invierto de verdad en cosas esos, es en otros pagos un poco más tochos que Streetloot, porque sí que es verdad que Streetloot voy recibiendo a cuentagotas también. Y yo, claro, yo ojalá estar donde yo estaba antes en una plataforma que era sana, lo que pasa es que al final la mandaron a la mierda con decisiones de mierda, pero yo en esa plataforma llegué a cobrar casi 200 euros. Que va, no. Yo he estudiado, mira, yo he estudiado arte dramático, he estudiado realización de eventos y espectáculos, edición y postproducción. Esos han sido mis estudios. O sea, yo me he dedicado todo en sí, yo me he dedicado enteramente al mundo del arte, al mundo de la escena, al mundo del cine, al mundo del teatro. Me he dedicado a eso prácticamente toda mi vida. Bueno, los 27 años que tengo ya, que recién los cumplí. Entonces, claro, ya de por sí, en España, vale, también tengo que decirlo, en España también ese mundo está muy maltratado, por desgracia. Y entonces también es otra cosa más añadida. Entonces, claro, yo ya estoy en un plan de, es que al final,
con un título de arte dramático y otro de realización de espectáculo, voy a acabar de basurero a este paso. Y aún así, ni con esa, porque ya te piden título hasta para el basurero. Y no puedo estar tampoco toda la vida estudiando. ¿Sabéis? Yo no puedo estar toda la vida estudiando. Porque si me dijeras que me pagan por estudiar, pues mira, me metía en cualquier curso para seguir formándome y tal, y tener títulos, pero es que no me pagan por estudiar. Es más, de hecho, las prácticas que yo hice no me han pagado tampoco. Ahora han puesto una ley aquí que sí, que te van a pagar por hacerlo, por ser becario, pero yo no he tenido esa suerte tampoco. Ojalá haber tenido esa suerte de mientras yo estuve de becario en una productora de teatro. Ojalá me hubiesen pagado. Solo hay juegos de clase alta. También es verdad. Es que. Ya, pero. Uf. Es que, uff. Me molaría, pero yo es que me he dedicado más a otras cositas. Otras cositas me he dedicado yo. Y es que. Sí que es verdad que hay ciertos ámbitos que digo yo. Por ejemplo, claro, desarrollo de videojuegos tiene que ver con números. Yo con los números sí que tengo que decirlo, soy pésimo. O sea, yo matemáticas se me daba de culo. O sea, yo siempre he sido de letras más que de números y de ciencia. O sea, se me daba muy mal. Todo el tema de la ciencia y los números se me daba fatal. Yo siempre he sido muy de letras. Muy de letras. Y sobre todo de arte. Entonces, claro, yo todo lo que hago lo plasmo en base a lo que yo he estudiado. Pero bueno, el mundo es injusto, la sociedad es una mierda. Solo queda pensar eso, el mundo es injusto y la sociedad es una mierda. Yo lo digo en serio, son las 3 de la mañana, yo estoy diciendo esto, pero es que soy así. Yo soy una persona que digo las cosas sin tapujos. Y cuando estoy bien se me nota y cuando no estoy bien, como es el caso de hoy, pues también se me nota. Bienvenido al club. Ya lo sé. O sea, yo ya os digo, yo estoy en un modo de. Quiero llorar y no puedo. Directamente. Quiero llorar y no puedo porque encima estoy también haciendo daño a mucha gente y no sé. Ya, te entiendo, pero es que yo ya te digo, son todas las putas semanas y no para. Es un RQR constante. Y es lo que te digo, es ese run run todo el rato en tu cabeza. Al principio lo aguantas, pero ya llevas tanto tiempo que la barrera ya se te rompe. Ya no sé. Uf, no sé, tío. No, bueno, se ve irme al disco mientras. Me al disco mientras un poquito a hablar. Es que no sé, es que. También necesito mi tiempito a veces para estar a solas, ¿sabes? En este tipo de casos normalmente me gusta estar a solas también. No, hombre, no, tranqui, sí. Además estás tú solillo. Voy para allá. Aunque sea más rato. Que sea solo un ratillo hasta que venga esta mujer y a ver lo que pasa. Ya. No, pero lo digo por caos y tal. Entonces, bueno. Bueno, buenas horas. Responde. Ay, Dios. Yo no sé qué va a pasar. Sinceramente. Si alguien le quiere hacer cerca a Eric, no le voy a decir que no. Joder.
¿Cuándo tú qué? ¿Qué? Hostia. Pero eso es que ese es el problema, que muchos no lo ven. O sea, eso no lo entienden, no lo ven y se piensan que de la noche a la mañana voy a tener un trabajo. Yo lo he intentado convencer a esa peña mogollón de veces. De decirle, esto no es fácil, esto y tal, les da igual. Les entra por uno y les sale por el otro. Y sigo recibiendo comentarios de, es que no trabajas, es que mira, mira, no sé quién que está trabajando, no te jodes, claro, si está enchufado. Está enchufado porque tiene la amiga adentro o no sé quién. Mira, me dicen por aquí, sé que existen trabajos que se realizan desde casa. Digo, sí, sí lo sé. Digo, ese también es otro problema. Que hay algunos que los teletrabajos se creen que no son trabajos en sí. Vale, voy a poner tequila. Que estaba haciendo una cosa. O sea que... Cojo la moto y tiro para casa. Que... Creo que... Se me ha ido la hora, perdonadme. Claro. Señor, es que se me ha hecho una bola muy gorda, porque claro, es eso, es decir, joder, la única vía que de escape que tengo y resulta que tampoco tengo apoyo aquí. ¿Sabes? Es como, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Hay alguien aquí? Y, ¿o no? Y también sí que es verdad. Y también sí que es verdad que creo que la mezcla de todo esto que ha pasado ha sido también un poco en parte debido a esto. Es decir, he mezclado literalmente tres putas historias en una. Acabo de acordar. Y claro. Ahora mismo, esto es por ejemplo lo que me ha comentado Das en Twitter. Dice, claro, es que te has hecho la pincha un lío, verdad. Por eso también el rol este lo he hecho porque, claro, he querido hacer demasiado en muy poco. Y claro, yo por eso también he querido tirar este rol. Por decir, voy a quitarme esto de encima y vamos a dejar de darle tanto bombo y a ver qué pasa.
Y me están diciendo por aquí, hasta ahora solo has streameado GTA o has hecho otros juegos. He hecho más juegos que GTA, así que es verdad que cuando empecé con roleplay pegó un poco de impulso, también un poco, porque ya sabéis que a todo el mundo le gusta el chisme, a todo el mundo también le gusta la acción, le gusta... Uy, este es banda, vamos a ver si podemos hacer MG, que me ha pasado, me han hecho MG siendo banda, ¿sabes? Entonces, claro, yo en parte eso, pues también he dicho, digo, pues lo voy a aprovechar, claro. Ahí ha pasado, que porque también aprovecharme de ello. De repente, no. De repente. Sí, de hecho cuando empecé con Eric fue gracioso, porque yo empecé en un servidor cuando fue el Eric chiquito, cuando estaba el anterior Clay, literalmente fue un rol que literalmente ni siquiera streameé, fue del rollo de me voy a dejar guiar por el resto, no tenía nada pensado. Fue a raíz de que quise empezar a hacer un poco lo de la cinemática, de querer empezar a hacer una historia, y pues ya fue empezando un poco por ahí, pero los principios de Eric eran así, en plan de Eric se dejaba llevar por lo que pasaba. Sí, eso es verdad. Sí. Sí, porque el robo ya era otra historia. Johnny no está en radio, ¿no? Mira, por aquí me están diciendo, dice, los streamers que son de banda siempre están sujetos a MG. No solo banda, los policías también. Los que se rodean de polis también les hacen mucho MG. Y luego me dicen, puedes darle un poco más de variedad y tal. Claro, esa es la cosa, que yo antes era un streamer de variedad. Principalmente, yo, Neurubian, yo antes de empezar en el roleplay, yo ya te digo, hacía Apex Legends, hacía Splatoon, hacía de todo. Jugaba hasta el Taiko en directo, ¿sabes? O sea, he jugado un mogollón de juegos aquí en mi canal. Y claro, ¿qué pasó? Que hubo un momento en el que me pasó eso, que la gente me decía, oye, tráete este juego, claro, cuando yo estaba en GTA, me decían, oye, es que a mí, por ejemplo, GTA no me gusta, tráete este. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo traía, esa gente que lo pedía no venía. Y yo, pues, ¿para qué voy a traerlo si no viene? Claro.
vemos y ahora seguimos hablando así eso. Vamos a tirar el rol este y ya está. También lo puedo hacer. No sé. Ya iré viendo, en verdad. Sí. Es que en verdad también tengo juegos que me molaría streamear porque me han dado keys y tal. Pero bueno, ya. Vamos a ver qué pasa. Sí. O sea, tengo algunas claves que me han dado de algunos juegos de la Switch y tal. Modo historia GTA, no. No, no lo he hecho, la verdad. Ni el de GTA ni el de Red Dead. Ninguno de los dos. Mira que los empecé, ¿eh? O sea, empecé el modo historia de GTA y el del Red Dead, pero no los he terminado. Pues le daré un tiento. Me da el tiento a ver si eso. En verdad tengo que replantearme muchas cosas. Pues, por ejemplo, el otro día estuve haciendo un stream de la FK Journey porque supuestamente me pagaban y al final no me van a dar ni un duro porque no he llegado al objetivo y es como, bueno, pues nada. Haces perdiendo tiempo jugando un juego que literalmente era de no hacer nada y ya está. Que se me hizo soporífero. No tanto como el Rich Shadow Legends, pero sí se me hizo muy soporífero. O sea, porque es un juego en el que literalmente no juegas. O sea, un juego en el que literalmente no juegas. ¿Qué juego es ese? Pensadlo, un juego en el que literalmente no juegas. Y lo peor es que los juegos de móviles están ya casi todos así. En el rollo de... El juego es todo automáticamente para tú, que tú no tengas que jugar. Y es como, Dios, qué aburrimiento. Qué aburrimiento, en serio. Gastará ahí espacio a lo tonto para que el juego juegue por ti. No entiendo esa. No entiendo ese tipo de juegos, en serio. Me gustaba un poco porque, oye, tenía una historia y tal, pero es que no entiendo ese tipo de juegos. No los entiendo. No entiendo ese tipo de juegos de... Pues oye, mira, me voy a quedar así quieto mientras hace cosas los personajes y tal. No tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este rol. Vale, chiquis. Yo termino también con esto. Dejad de hacerme la picha tanto un lío. Y como dice Bayou, dejadme llevar un poco más. Como la historia de ese juego. Pues básicamente, tampoco es que sea un esto, ¿eh? Básicamente era la típica historia de eres el elegido, vamos a hacer cosas, no sé qué. ¿De cuántos? Pero bueno, en fin. Pasa gratis, tampoco le pedimos mucho. Buenas. Buenas. ¿Qué te ha pasado? A mí nada. Se podía decir... Se podía decir que he ido a Austin a cargarme al asesino de nuestra sobrina. Y está muerto, y su cabeza en el mar comiéndosela a los tiburones. Como supongo que no habrás cogido un avión cubierto de sangre, ¿me puedes explicar por qué estás cubierto de sangre? Porque yo mismo le he cortado la cabeza a esa gilipollas. Vale.
Así que un problema menos. Okay. ¿Qué más ha pasado? Cuando estaba a punto de matarle, el Eiden este dijo la vida al Reaper. Y que el líder es alguien cercano a nosotros. Tan cercano que visitó mi consulta de psicología. ¿Sabes quién es? No, pero me estoy entendiendo una persona y espero que no sea ella. Porque si es ella me voy a sentir muy dolido. ¿Quién piensas? En Bruno. ¿Y por qué sería Bruno? Porque el tío está dicho que es alguien muy cercano a nosotros y pisó mi consulta de psicología. No es que sea blanco y en botella de leche, pero tengo miedo de que lo sea. Y más porque te acuerdas que yo te dije que estaba controlándole para que no llegara más. Hubo una vez en la consulta en el que yo aparezco una tercera personalidad. Se hace llamar Inferno. Y conocí a Bruno y a Marcos. Demasiado bien. ¿Marcos? Es una de las personalidades de mi primo. ¿Y nadie de la familia sabía lo de la tercera? Decidió ocultarlo. Por seguridad. Y porque tampoco quería que en el hospital me echaran. Al fin y al cabo, si se llegaron a enterar de esa tercera personalidad, igual me podía haber envuelto en algo más grande de lo que estoy ya. Así que solo espero que no sea él. Un momento. Solo espero eso. ¿Puedo decir algo? Adelante. No sé si será la misma persona, pero Marcos, digamos que hay alguien que se llama así, que era alguien también muy cercano a mí, que me traicionó. ¿Qué me hizo esto? Espero que
no sea así. Y que solo sea una puta coincidencia. Yo también lo espero. Porque hasta el momento solo sé esa poca información. Aunque me haya cargado la mano derecha de los Ghosts, esto aún no ha acabado. Eso sí, creo que ya he hecho demasiado ruido. Pero no voy a mentir que me he sentido a gusto. Tomándome esa justicia por mi propia mano. Y más por lo de Shiro. Calla, coño. Entonces, una persona que se ha dedicado a hacernos la vida imposible, a cazarnos como animales. De repente, al parecer no era el que nosotros pensábamos. Y me estás diciendo que no lo sé del todo. Yo solo sé lo que ha dicho él. Y he supuesto, pero nada más. Yo hasta que no lo vea no me lo pienso creer. Porque igual puede decir eso para engañarme, al igual que lo hizo con Clay, al igual que lo está haciendo con todo el puto mundo. Y yo no sé. Lo único que sí se aseguro es que nos hemos quitado un buen peso de encima. Que sí, ahora tendré que ir un poquito más de perfil bajo, sí. Y más porque seguramente alguien me estará buscando. Pero Eric, al menos un peso gordo nos lo hemos quitado de encima. Eric, te voy a decir una cosa, ¿vale? Yo no sé cómo va muy bien la movida, pero de normal cuando tú haces daño a alguien, quitándole a alguien importante para él, ya sea emocional o de otra forma, esa persona suele vengarse haciendo daño a otra persona cercana a la que ha matado a otro. No sé si me entiendes. Sí, sí. Igual no solo estás tú en peligro. Igual si somos los demás dices, quienes estamos en peligro ahora también. Si lo dices por lo que ha hecho, tal y como funcionan los dos, no creo que sea así. No. Esperemos que no. No. Tal cual como lo de lo que están insinuando los Ghosts y que de repente estás diciendo a tu hijo. Directamente, ahora mismo, tenemos una marca todos en la espalda. Todos. No solo él. Porque si tiran del hilo, no solo van a encontrarle a él, los van a encontrar a todos. Yo me voy a callar. Si realmente es el líder quien decís, era el objetivo de quien ha muerto. Eso es verdad. Realmente esto lo que nos dé es tiempo. O liberamos a la bestia sin haber querido. No sabemos nada realmente todavía, chicos. Directamente, ahora mismo, podríamos haber roto la cadena que ataba al perro. Y al parecer el perro tiene tres cabezas. No podíamos haber dejado al perro sin dientes por el momento. Desde luego hay muchas formas de verlo. No, tranqui. Yo solo te digo que creo que si me estás insinuando lo que me estáis insinuando,
El perro no ha necesitado a estos para hacer daño. Pero si sabemos quién es, podemos estar preparados. Es una suposición. Exacto. Todavía no sabemos quién es, por muchas coincidencias que haya. Pero el problema es que como sea él... Bueno, ya que lo estáis viendo así, y viendo que igual le he vuelto a cagar... ¡No! Cállate en eso, no lo has cagado. Según directamente... lo que me estáis diciendo, sí. Le he cagado, no. Se ha puesto a todos una diana en la espalda. Directamente, hubieras hecho lo que hubieras hecho solamente por haberte cruzado con esa persona y hubiera intentado escapar y haberlo herido un poquito directamente, y ya estaríamos también marcados. Si ya estamos marcados, si respiramos y estamos marcados, es que... Yo qué sé, me están pasando muchas cosas por mi cabeza. Te voy a decir lo mismo que me han dicho a mí hoy. Y al parecer, por lo que veo, no soy la única que tiene ese problema. No te eches la culpa de algo que tú no tienes la culpa. ¿Y cómo sé si la culpa es mía o no? Si cuando oigo cosas de este estilo, literalmente parece que me echa la culpa. No te estamos echando la culpa. Si no, directamente te hubiéramos dicho, tienes la culpa. Y más porque creo que he demostrado varias veces que si tengo que decir algo, lo digo. Creo yo. ¿No? Sí, eso es cierto. Entonces, si cada vez que he tenido que decir algo, lo he dicho, ¿no crees que si tú tuvieras la culpa de algo, te hubiera dicho, tú tienes la culpa? Pregunto. Sí. Pues si no ha salido esas palabras por mi boca, no tienes la culpa, ¿ok? Porque el resto no sé cómo te dirá las cosas, pero yo te he dicho siempre las cosas a la puñetera cara. Y si no te lo he dicho de primera mano, te lo habré dicho después de a lo mejor respirar hondo y pensarlo bien para adentro. Y después decírtelo. Así que no te eches la culpa tú de algo que directamente nadie te está echando la culpa. Okay. Sé lo que pase, Eric. Ya éramos objetivos desde que... le hicieron lo que le hicieron a tu sobrina. Sí, la jefa está enojada, de hecho. Bueno, yo no lo sé, la verdad. Yo... depende, ¿no? Supongo un poco, pero... si alguien tiene la culpa, es el que lidera a esa gente. Efectivamente. Literal. Y aparte... que... si tiene la culpa esa persona... sí, hay que prepararse, lógico. Pero tampoco hacer tanto ruido al prepararse como para hacerle una señal ya directamente de ¡hey! Te estamos buscando. ¿Me entiendes? A lo que me refiero. También podrías habernos consultado antes. Eso sí que es una señal de... ahí tienes razón. Lo siento, pero es así. A la familia se le pregunta, se le dice, se le informa de lo que va a pasar, por lo menos para estar preparados. Por la sencilla razón de que tú sabes lo que ha pasado allí. No te has llevado refuerzos, ¿no? Que hubieras estado en Austin.
No te has llevado refuerzos. No sabía nadie dónde estabas. Podrías estar tú con la cabeza cortada ahora mismo. Y nosotros preguntándonos dónde estás. Te la has jugado mucho en eso. Sí. Y sinceramente, paso de poner castigos, paso de todo eso. Sois mayorcitos. Y lo siento, pero... no. Me estoy cansando de decir que somos una familia para lo bueno y para lo malo. Me estoy cansando de decir que hay que decir las cosas. Me estoy cansando de decir que podemos contar unos con otros y todo, para después sentir que no, porque cada uno va por libre. Pero a lo hecho pecho, y lo único que se puede saber es que para la próxima, pues ya se hará de otra manera. Sí, y más porque me he tomado la justicia por mi mano y casi acabo siguiendo los pasos de mi padre. Luego te quejas de cómo hace las cosas tu padre. Y al final soy igual que tú mismo. Estás siguiendo. Estás haciendo cosas que él haría. No lo sé, Eric. Piénsalo. No te juzgo. Solo te informo. Mucho gracias, perdón. Bueno, supongo que ahora tendré que volver a ser el ambulancia personal de nuevo. Me ha dado un lapsus. ¿Por qué te has tirado al suelo? Me he resbalado. Ah. ¡Ay, la madre que le parió! ¡Que no me llames! Juan, por culo. Escucha, Eric. No hace falta ni que te lo diga a ti, ni a tu padre, ni a Alice, ni a nadie de la familia. Supongo que todo el mundo sabrá lo mucho que os aprecio y lo mucho que os quiero a todos. Y lo mucho que quiero confiar en cada uno. Habrá cosas en las que esté de acuerdo, habrá cosas en las que no. Y es verdad que yo... hay cosas que debería hablar más, quizá, con vosotros. Es cierto. Pero yo me callo muchas cosas por mis razones y luego, sin querer, las cuento a otra persona y me acabo soltando cuando debería haberlo hecho antes con vosotros. Yo también tengo mucha culpa de cómo soy. Quizá no sea perfecto. Quizá no sea el mejor posicionado para hacer ciertas cosas aquí en la familia. De hecho, ¿qué cojones? Casi os acabo de conocer. Y soy alguien importante para vosotros. Quiero poder devolveros esa confianza también. No hace falta que os diga que de verdad, si os llega a pasar algo a alguno de vosotros, no sé qué haré. Sinceramente, ¿queréis que os sea sincero? Yo lo pasé mal cuando murió L. Le cogí confianza, le cogí cariño. Lo traté como si fuera uno más de la familia. Hubiera hecho lo que hizo.
Quizás se lo merecía, quizá no. Quizás sea el único gilipollas al que de verdad le dolió. Porque quería confiar en él, no por lo que hubiera hecho. Quizá me equivocara, quizá no. Pero es lo que significa ser una familia. Y si tú acababas muerto, me cago en la puta, Eric. ¿Tú cómo crees que le habría sentado a tu padre? O a tu prima. O cualquiera de la familia. ¿Has tenido en cuenta acaso las consecuencias que ha podido acarrear todo eso? No te estoy echando la culpa de que lo que hayas hecho esté mal o esté bien. El problema lo tuvimos desde que fueron a por Shiro. No te echamos la culpa porque lo que más nos jode es que hubieras ido tan kamikaze. Como ha dicho tu prima. Sin refuerzos, sin avisar, sin decir nada. Y si te llega a pasar algo encima, los que lo pasamos mal somos nosotros. Hoy era un día tranquilo, supuestamente. Hoy teníamos que tener una rutita, dar una vuelta y ser todos putamente felices por puto día. Sinceramente, chicos, os tengo demasiado aprecio como para que os pase algo ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿He dicho algo malo? No. Igual tú lo has dicho. No, de tranquilo, hasta que he venido yo. No, 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 no. El día no ha sido tranquilo como tal, Eric. Lo acabas de decir. No. No ha sido un día tranquilo. Hemos estado todo el puto día preocupados por ti. No me jodas. No te hagas aquí la puta víctima con que no, es que he venido yo y ya se ha jodido el día. No. Yo ya he tenido un día jodido de por sí. Me he tenido que comer una bronca de la jefa, ¿sabes? Y a mí no me mola comerme broncas, tío. ¿Que lo he hecho yo mal? Pues seguramente. Y aún así me he comido la bronca. Trato de ser lo mejor posible. Y aún así me como broncas. Bueno, tú has tenido que ver eso. Yo he tenido que ver un poco de cosas peores. Sí, bueno. Hoy no hemos tenido un día lo que se dice fantástico. Yo he dicho que supuestamente íbamos a tener un día tranquilo. Y no lo hemos tenido desde el puto primer momento. Directamente. Ah, me he adelantado. Ya he echado la bronca al Iron. Ah. Por la sencilla razón de que paso de repente planear cosas para que después. Y con vuestro permiso, me voy a cambiar de botas. Porque están manchadas de sangre de hoy y no me apetece seguir así vestida, ¿ok? ¿Cómo que de sangre? Sí, sí, yo también debería darme un baño o algo. Hemos tenido que encargarnos de una persona que era un gilipollas y no he querido abrir la boca. Un momento, espera. Me he quedado todo este tiempo solo sin saber qué hacer y vosotros estabais encargándoos de un tío. Espera. No era nuestra movida. Solo me han invitado. Porque al parecer solo iba a ser una cosa tranquilita. De cogerle lo que tiene en los bolsillos y de repente el gilipollas nos ha soltado que se quería hacer poli. Me cago de la puta. Nos ha soltado delante de nosotros que se quería cambiar de bando. Bueno, ¿y dónde está ese tío ahora? ¿Bajo el mar? ¿Enterrado? Yo no sé ni me importa. Perfecto. Joder. Cuanto menos sepa de eso, mejor.
Sí. Sí. Así que me voy a ir a cambiar de ropa. Porque... ya. Por favor. Ya. Yo... quiero contaros algo, así que cuando terminéis de vuestras cosas... Sí, solo voy a ir a cambiarme de ropa. Sí, sí, por eso, que os espero, Vale, no yo tardo nada. Yo lo único que voy a decir... es que la siguiente vez que me veis raro, no tome con cuerdas. Sí, y si no me levanto de la cama y te quito la tontería. Edil, también. Parece que te cuesta confiar en nosotros a veces, te lo digo en serio. Hay veces somos familia, que... tío. Sí, me da permiso. Ya lo he dicho muchas veces. Con todo lo que está pasando, no me fío ni de mi sombra. Edil. Sí, lo sé. Sé lo que vais a decirme. Pero ahora mismo, con todo esto, no me fío ni de mí mismo. Pues confía en los que tienes a tu alrededor. Eric, escúchame una cosa, estamos aquí, tío. Pase lo que pase. Hagas lo que hagas. No te pido que confíes en mí. Te pido que seas mi hermano. Vale. Pido que pienses con cabeza. Perdón. ¿Por qué has pedido perdón? No sé. Es que pensaba que ibas a decir algo y como que yo me adelantaba un poco, perdón. ¿Por qué vuelvo a decir perdón? ¡Ay, Dios mío! Creo que esa conversación ya la hemos tenido antes. Sí, no voy a decir nada más. Es que no paro de pedir perdón por todo, perdón. Te voy a poner espadadrapo en la boca como el que hemos llevado para el monte. ¿Qué? Sí, no callaba. Es una forma de hablar. No te voy a decir dónde lo llevo ya. No te lo digo ya. Me ha hecho gracia lo de que le hayas dicho de perder la cabeza o cosas así cuando el paquete directamente nos ha dicho que ha cortado la cabeza. Valga la redundancia. ¿Me entiendes? Pero como he dicho, no voy a decir nunca, no voy a decir nada. Y yo voy a cambiar y ahora vengo. Creo que deberías estar con mi madre. Aprovecha, cámbiate. No me meteré en el lago, dame un baño con la ropa puesta. Ay, Dios, lo de la casa, es verdad, no me acordaba. Bueno, pues al final había un final semifeliz para Eric, ¿no? No ha ido cerca ni nada. Ay, Dios. Pues está claro. Si quieres este gato es un fíjate. No, calla. Estaba hablando con Bayu un poco y sí que es verdad. Bueno, con Bayu, das también más grito por Twitter. Yo creo que perdí un poco el rumbo de cuando empecé. Así que... bautizo. Imagina porque si me haces pégate. Calla. Es lo que os digo, se me han juntado muchas cosas, algunas incluso las he llevado a la ICE por todo esto y bueno. Ay, Dios mío, de verdad.
Esa es otra. Eric aprendió a nadar por la fuerza. Eric aprendió a nadar por la fuerza. Con 16 añitos Eric casi se ahogó y Clay lo rescató. Eso sí es verdad, tú no lo sabías, Clay. Pero Eric con 16 añitos se ahogó porque no sabía nadar y tú fuiste a rescatarlo. Cuando eras poli. Vale. Ya digo, perdonad si no habéis molestado. Es que no, cuando ha sido todo no tenía ganas de entrar, dice. O sea, era en plan de me jode, pero no tenía ganas. O sea, he entrado y así como que sea lo que tenga que salir, ¿sabes? Y bueno. Pues eso. Cuando ya tiene muchos comentarios, lo que he dicho a Bayu, cuando ya tiene muchos comentarios de lo de siempre una y otra vez, y luego se junta con lo del stream, y estoy pensando otra vez en los números y todo, y el saber que gente que me apoyaba al principio no me apoya, ya no sé, duele un poco, la verdad, duele en verdad, es doloroso. Es bastante doloroso, la verdad. Porque son muchas cosas. Son muchísimas cosas. Ya, eso sí, eso sí. Y obviamente esto también lo he hecho, ¿vale? Lo de Aiden, un poco también por el hecho de quitarnos un poco la fumada, ¿no? Por así decirlo. O quitarnos un poco de fumada y hacer un poco como cuando empecé con Eric en Horizon. Dejarme un poco llevar también. A ver qué pasa. Porque creo que con tanta fumada mía, creo que al final se me ha ido santo al cielo. He dicho, pues mira, voy a acabar con el Aiden y a tomar por culo. Y ya está. Y una cosa más que nos olvidamos. Mira, por lo menos ya no tengo que estar dándole vueltas a... Uy, mira, a ver cómo es esto, a ver cómo lo otro. El otro lo he soltado un poco, pues por lo que es lo he soltado. Pero no creo que lo saque en un tiempo. Vamos a dejar que pasen las cosas y ya cuando ya esto esté más avanzado y ya haya más movimiento y todo, y pues ya igual continuamos. De momento vamos a dejar vía libre la improvisación. Y ya está. Y punto. Y punto. Y ya está. Directamente. Voy a volver a como cuando empecé en rol. Cuando no tenía ni idea de lo que tenía que hacer y simplemente me dejaba llevar. Y punto. Ya, bueno, eso es verdad. Luego también sí que es verdad que Sayuri me lo ha dicho, que me traiga del segundo slot a alguien con el cual me vaya a divertir, en plan, pues yo es que estuve en la primera época, en la época en la que al menos podía rolear. Ya luego entró cierto youtuber, bueno, cierto streamer famosete asqueroso y se jodió todo, pero ahí yo estaba literalmente solo en el hospital. O sea, yo estaba de prácticas y prácticamente la mayor parte del tiempo estaba solo en ese hospital. Y yo estaba de prácticas, ni siquiera... O sea, el jefe estaba, pero tampoco estaba porque como encima era staff y tenía que estar vigilando y todo el rollo. Y bueno. Unas movidas las que había ahí.
el gym, que supuestamente era una zona segura, la gente iba a atropellar. Bueno, había mucha calvicie. Sí, sí, la cosa está. Escúchame, sí, la cosa está. O sea, hay unos puntos en mi canal que es publi para comer. Y también tú tiras eso y en teoría está puesto para que salten anuncios. O sea, en teoría es eso. Prefiero mucho más Street Loots por el hecho de que da más beneficio, pero poco a poco. Dime, Yane. ¿Estás en la ducha todavía? No sé. No, en la ducha no, me he metido aquí en el lago. Ah, que estás en el lago. Ajá. Ah, vale. Es que, en plan, estamos preocupados, no te veíamos. No, que va, me he puesto aquí a nadar como un hijo puta. Vale. ¿Puedes venir? Puedo comentar una cosa y quiero que estés aquí, por favor. Vale, también. Es que me... Vale. Ya te digo, me he emocionado un poco porque me he acordado que de pequeño no sabía nadar y mi padre me rescató del agua. Me acuerdo un poco de eso. Esa es una buena historia. ¿Sí? Pues bueno, pues pongo la ropa que creo que ya se ha secado y voy para allá. Ya listo, venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Vale, vamos para allá. Ya te digo, o sea, yo tengo también... A ver, lo que he dicho de Street Loots es más un poco pues para caprichitos o para cosas para el canal. Que yo en Street Loots la mayor parte de cosas las han sido juegos de Nintendo Switch, novedades, en plan, por ejemplo, yo me acuerdo que salió muy bien el Monster Hunter Rise, se streameó aquí en el canal, el Monster Hunter Rise, hicimos incluso una colección de Monster Hunter Rise para la ocasión. Luego también han salido moviendo cosas. Yo, de hecho, estuve a punto de poner, antes de lo del segundo slot, con lo que pasó, estuve a punto de poner el Princess Peach Showtime, que quería jugarlo. Jugué a la demo y me gustó bastante. Y todo ese tipo de cosas. Normalmente Strillo lo uso para eso, para traer más contenido al canal. Que no se quede solamente en cuatro cosas. Lo que has hecho, lo que he dejado de hacer. Tú que no tienes ni puta idea de lo que te pasa y todo eso. A mí déjame ya. Estoy muy cansada. Me quiero comer una hostia en toda la boca a ver si me da un parraque o algo. Yo ya paso, te lo juro. Te voy a decir una cosa por el simple hecho de que no puedo con los screamers. Bueno. Quería comentaros que hoy... A ver... Me ha dado un poco un pronto de cosas. ¿Te da un bajoncillo? Aparte, se me han juntado muchas cosas. Hay veces que siento que... No sé si es cosa mía o no, pero siento que hay gente que no me respeta aquí. No en la familia, digo, en la ciudad en general. Bueno, en la familia un poco Rex, pero... Pero sí, supongo sí, ¿no? que es cosa que tengo que coger yo. Pero comenta. Eso es lo que te digo, que como tú has dicho antes, yo hay veces que siento que la gente se burla de mí de alguna forma. Y ya, bueno, lo he hablado antes un poco con Simón, que me ha cogido por banda. Con Adam, ¿no? Sí, con Adam a ratos, porque se iba, volvía, era un poco extraño. Hasta que al final hemos estado los tres llorando juntos en un puto cuarto. Sí, se me ha comentado por teléfono que estabais un poco... Tocadillo, sí. Sí. Pero a ver, te digo ya que no entiendo. Entre que uno está saliendo con la hermana de Dash... Espérate, que estoy ya bien, va a otro lado. Entre que Dash está prometido conmigo, Lana está saliendo con el padre de Sayori, y Adam está interesado en Jackie. Adam piensa que no está siendo valorado por su familia y por eso recibe hostias y que bla, 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 bla. Muchas cosas. Sí, y de repente tú estás también jodido y encima os juntáis los tres a hablar y ahí es como ¡guau!
Literalmente se han juntado las penas. Literal. Yo lo que te digo, yo es que hay veces que siento que no se me toma en serio, ¿sabes? Es verdad que yo hago mucho el tonto y es verdad que es que lo hago por no morirme del asco y no pensar en cosas que no debería pensar, como tirarme del monte Chiliad y acabar con todo esto de una vez. Es verdad que alguna que otra vez, estando por aquí también, lo he pensado, pero sin más, he intentado distraerme y hacer un poco el idiota. Son temas complicados, delicados, y tampoco me apetece mucho hablar de ellos, ¿vale? Tranquilo, yo no te voy a obligar a nada. Directamente sí. Esto es lo que te acabo de decir hace 5 segundos. Sí, sí, pero siento que tengo que comentar más cosas porque al final... Si quiero confianza aquí, tengo yo también que saber confiar. Ya. Entonces, es eso. Ya os lo comenté a Eric y a Clay, y creo que a ti también te lo he comentado por banda. Tengo una puta depresión de caballo que me está tocando los cojones a tutiplén. He perdido demasiadas cosas a lo largo de mi vida. No me quiero hacer tampoco demasiado dramático. Me han apuñalado muchas veces por la espalda. Ya. Y ahora que has soltado el nombre de Marco... Marcos. No, Marco, Marco. Mi primo es Marcos. ¿Marcos? Ah, oh, tío, sí, pues sí. Habré escuchado yo un poco mal. Marcos, probablemente. Bueno, el caso es que me ha recordado a... al hijo de puta que me hizo todo esto y que le hizo aquello a... que le pegó un tiro a la cabeza a mi novia. Enfrente mía. En el hotel abandonado de Sandy, que es donde... pasé yo los 4 últimos años de mi vida. Una puta mierda que a veces no sé si puedo confiar o no en la gente y quiero poder hacerlo. Y de hecho me esfuerzo a hacerlo muchas veces. Quiero decir que yo, bueno, como os dije la última vez, bueno, al menos lo que le dije a Eric, mi chica antes de irse, sí, podría decirlo así, siempre me decía, cuando yo no esté, si alguna vez no estoy, cuando sea por la noche y estés perdido en la oscuridad, si miras al cielo, si miras a las estrellas, me reconocerás rápidamente. Porque seré la que más brille. Y la que guiará tu camino. Eso me decía. Y yo estoy en un punto que ahora mismo miro las estrellas. Veo el camino, pero no sé cómo seguirlo. Quería contaros esto. Es un poco... a lo mejor no tiene nada que ver con nada, pero... quiero... desde el momento en el que la mataron, quiero ver el mundo arder. Quiero hacer que... quiero quemarle. Quiero meterle un tiro en la cabeza. Quiero poder regodearme cada cacho de cuerpo de mierda. Por
Eso es que no sea vuestra familia. ¿Y después? Pues nada, supongo. Clay, el abuelito que me va a llevar. A sentirme bien por un puto momento. Ese es el problema. Entonces, ¿qué me queda? Vosotros. Supongo. Tienes que mirar más allá, Johnny. Lo sé, pero se me complica. Hay veces que intentando más mirar Fred, más allá, tío, es que no veo nada. Es lo que le he dicho a Bai. Pues, esto. Créalo. Es que me estoy acordando de mi abuela, de mi perro, que es que ¿cómo me va a comer con su PJ y me estoy acordando. ¿Qué planes tenías? Porque antes de me siento así, porque ellos no están ahora y... Pues... Perdón, vale. Tenía un cursillo de mecánica. Vale. Quería ser mecánico en un futuro, pero lo acabé dejando. Ahí tienes un comienzo. Retomar las clases, supongo. Pues alguna que otra vez me pasaré el mecánico tuyo, pues si lo abres a aprender sí. Un poco, porque si no, sí no encuentro puedo. Una forma de hacerlo. Si lo puedes abrir, claro. A ver qué dice al final del ayuntamiento. Ahora que parece que han recibido los papeles. Sí, pero bueno. Ah, que no han recibido los papeles hasta ahora. Sí, efectivamente. A la madre le parió. Se ve que había algún problema y no les habían llegado. Tres veces he tenido que enviarlos. ¿Qué el sí, caso? Dime, sí, continúa, perdón. Sí, perdón, ya terminó. Va para todos, supongo, así que... Quiero poder... contar con vosotros, con vuestros planes un poco también. Quiero poder ayudarte a ti y a quien sea de la familia. Porque somos una familia y la familia está para ayudarse y apoyarse, para estar los unos con los otros. Por mucha mierda que haya de por medio, por muchas cagadas que hagamos, somos familia. Y si de verdad nos intentamos esforzar los unos por los otros, creo que podemos conseguir cosas. Ya está, solo he dicho todo eso. Perdón por ser tan profundo. Adiós, buenas noches. No, ah, es broma. Me pego una yoya. Me pego una hostia, ni me he ido tan pancha, Sí, ya te lo he dicho. Yo busco humor tonto, perdón. De hecho, lo que has dicho creo que debería aplicarlo yo un poquito más. Y más porque... Repito. Muchos están dando el brazo y yo solo los estoy pellizcando. Y no sé. Igual creo que me estoy pasando un poco. No sé. Me sigo rayado con eso. Eric, somos familia. La cara o no vamos a estar contigo. Yo solo digo... que... no es momento ahora mismo yo para que diga lo que pienso. Por dos sencillas razones. Creo que ya estáis lo suficientemente jodidos como para que yo suelte lo mío. Creo que es el momento. ¿Eh? Ya que estamos todos jodidos, pues bueno, hagamos club. No. ¿Sabes por qué? Porque... yo no voy a hacer sangre de árbol caído. Y ahora mismo no tengo fuerzas. No tengo fuerzas, no tengo ganas. Porque... porque yo digo mucho de familia, 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 y hay muchas veces que es como... sí. Hay dos tipos de personas en esta familia.
los punching ball que directamente tienen que comerse toda la mierda de todos y tal. Y después los que reciben perdón todo el rato y no. Y al final, cuando le jode algo, le piden perdón y después no. Como si nada. Y después, pues los que mueven en ficha, al parecer. Entonces, estoy un poco quemada. Entonces, como no quiero hacer leña del árbol caído, y a este, como se muera, te juro que de la puñalada que te llevas, te juro que desearás haber comido. Me voy a ir a dar una vuelta. Y mañana espero. Me encanta verte comer encima de la máscara. Espero que haya sido muy buena la hamburguesa. Eran patatas fritas. Mejor me lo pones. Me las he puesto por encima de la máscara y las he comido, perdón. Sí. Espero que te hayan alimentado bien. Normal. Como me he cansado, me voy a ir a dar una vuelta. Ya mañana, cuando estemos todos, pues ya os hablamos o lo que sea, porque. Ya lo he dicho 3 veces hoy y lo voy a seguir diciendo. No sé si es el momento para decirlo, pero yo creo que mañana me viene mal. Me la suda, vale, da igual. Téstalo por lo menos. Me piro, adiós, que os den. Si necesitas algo, avisa. Vale. Te queremos, Alice. Que lo sepas. No era buen momento, ¿verdad? Mira, ¿alguna vez ves? Tienes razón. Por cierto, Eddie, ¿has visto qué moto machula me he ganado? No, no la he visto. Ah, mira. El segundo premio del concurso de motos. Me gusta más que el primero, la verdad. ¿A dónde vamos, capitán de ruta? Pues, si te soy sincero, la verdad que no lo sé. Creo que es la primera vez en toda mi vida. Si me queréis decir algo, me llamáis por teléfono, no me apetece. No me apetece estar en radio. Vale, perfecto. Por si acaso lo mando por mensaje ahora por escrito, de que me salgo de la radio. Pues. No sé, es la primera vez en toda mi vida con los parches que no tengo ni idea de dónde tengo que ir, ni qué voy a hacer. ¿Alguna sugerencia? Podríamos ir al tequila. ¿Quieres abrir el tequila? O a divertirnos. No, abrirlo no. Va a estar por ahí. Es que, ¿qué si podemos hacer para divertirnos ahora, chicos? Si estamos por ahí, es para abrirlo. No vamos a estar ahí encerrados. Luego lo vemos y los vecinos se molestan. ¿Pero tú crees que a estas horas habrá alguien que quiera venir al tequila? No sé quiénes habéis estado esta tarde. Pues esta tarde. Ah, sí, si ves algo raro por las redes sociales. Me obligaron a hacerlo. Bueno, en verdad no. Hemos hecho como un baile un poco extraño. Tu padre me ha visto. Me he quedado en gallumbos y he sido como un vaquero sexy. Yo no quiero recordar eso. Tu padre no me ha visto. Creo. Yo no he visto nada. No, tiene pinta de que no. Pues así de momento no estoy viendo nada. No,
es que no hay nada abierto, no. Así que por eso lo dejo. No, no, me refiero a que no estoy viendo nada por red de eso que dices. Ah, bueno, mejor entonces. Sí, me he hecho redes sociales, el antitecnología se ha hecho redes sociales. Hostia, no. Tengo una sugerencia, si quieres te digo dónde. ¿Dónde? Si nos llevas a Paleto, te digo. Paleto, vale, pues vamos para allá. Escucha, sí, primero a una gasolinera, por favor. ¿Vale? ¿Qué? Primero a una gasolinera, por favor, que... Gracias por el empujón. A ver, ¿qué te iba a decir? ¿Te queda mucho depósito? Perdón por la hostia, Eric. No, Raque, ¿qué te iba a decir? ¿Te queda mucho depósito? El 69%. No aguanto de sobra esta pared. Vale, pues vamos a allí. Pues venimos por aquí a mano izquierda y vamos a seguir recto hasta una parte del camino. Cuando lleguemos a una parte en la que hay una bifurcación a la derecha, giraremos hacia la derecha. Cuidado con el gatito. Todo bien con el gatito, nadie mal. ¿Cuál gatito que no le veo? ¿Y tu padre? Eso debe ser preguntando. ¿Play? ¿Qué frecuencia estamos? Yo estoy de la noche. ¿Qué has dicho que no te ha ido? Que estoy por el camino hacia Grip Street. No había por un momento. Ah, bueno, pues te esperamos entonces. Echar un medio de metros. Alevnaf, lo he intentado, pero no me gustan para nada los screamers. Estoy en la gasolinera de Gripsy. ¿En cuál has dicho? La de Gripsy. Ah, vale, la de Gripsy. Vale, pues cuando eso date la vuelta y te esperamos aquí un poquito más adelante donde estaba el gatito. El Emna, ¿qué es eso? No lo juego porque... Espero que no me ataque el gatito mientras estoy mirando. Sería como de una pelita. El Emna no lo juego por eso, por el tema de los screamers. De los videojuegos de terror, a mí me gustan más los que son de terror psicológico. Joder, ahora me entró mal rollo. Yo no quiero mear, tío. Joder, se me ha quitado las ganas, tío, de verdad. Joder, si estoy aquí. No, ya, pero el gatito a lo mejor... Lo da igual, ¿sabes? Te recuerdo que tengo esto. Hostias, pero es que todo el mundo... Bueno, No me jodas. Vale, el motor... No, es que no creo que vaya a aguantar demasiado. A ver, dame un segundo. ¿Lo tienes abierto? Sí, lo tengo abierto. A ver... Vamos a usar el truquito a ver si esto funciona. No tiene pinta de que esto... Joder. Pero si es que... ¿Por qué no están abiertos los mecánicos? Muy
era cosa volverme a bajar para coger otra moto. Y más porque la ruta hacia Paleto es más rápida, por lo que voy a decir. Bueno, no toque demasiado, igual no lo puedo hacer tú en un paño. Joder. Me cago en la puta. Bueno, que es lo que te decía, que si viene el gatito, que yo ya estoy preparado. Sí. ¿Tú crees que si le echo un meo encima se apagará el motor un poco, se frenará o será peor? No, seguramente se va a joder más. Pero eso sí, te recomiendo que le pongas armadura y esas cosas cuando la tunes. Eso de que corre menos es un mito. ¿En serio? Joder, sí. Pues yo la Axel la tuneo sin armadura, macho. Pues ya te digo yo que la armadura te puede salvar de cosas como esa. Sí, porque al final todas mis putas motos siempre acaban con humo, tío. Yo no entiendo nada. Yo, mira, ahí tienes la mía. Todavía está impoluta. Yo voy a decir el cambio de color, que así rojo no me gusta, tío. Sí, a ver si abre el mecánico o directamente a mi padre le dan el mecánico. ¿Cómo vas, Clay? Pensaba que estaba apareciendo ya por la esquina, pero no, me equivoqué. Leí. Ando y con el ir. ¿Qué cojones está haciendo tu padre? Pues ojalá saber. Creo que cuando lleguemos a Paleto me voy a quedar por allí. ¿Cómo ves? Yo tenía antes una casa por ahí, de hecho. Era una casa, bueno, la casa de mis padres, no sé si la habrán vendido todavía, ¿no? Todo más echado, ¿no? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Eric? Sí, claro. ¿Cómo es vuestra historia con el tequila? Bueno, a ver, se puede decir que curiosa, cuanto menos interesante. Pues tenemos tiempo. Yo una vez manía con pitos. Se puede decir que entre Alice y Bruno consiguieron dinero para
abrir un tequila. Iba todo demasiado bien, hicieron hasta eventos y todo, y de la noche a la mañana cayeron en bancarrota, tuvieron que cerrar. Luego, años más tarde, decidió ya volver a abrirlo, con más dinero. Era el mismo local, literal, mismas instalaciones, mismo todo. Solo que, bueno, digamos que cambiaron la distribuidora y todo era asqueroso, literalmente. Sí. Hasta que un día, de la noche a la mañana, decidieron demoler el tequila. Bueno, era por renovación, en verdad. Lo iban a destruir por remodelación, la que está ahora. Pero a nosotros no se nos avisó en el momento. Se nos dijo que nos fuéramos de ahí, que lo iban a demoler, tal cual. Y ya a los pocos meses dijeron, no, es que era para una renovación. Y claro, pues ahí el resto ya lo sabes. Sí, sí. Estoy contigo, Eric, ¿vale? Quiero que lo sepas. Yo muchas veces me llego a pensar que hacía daño a la familia. Muchas. Yo también. Nunca he sido un tío perfecto. Como bien te he dicho antes, hasta yo desde 16 años me tuvieron que sacar de la playa porque me ahogaba. No era capaz de salir a la superficie. En San Francisco igual. Y a ver, sí que es verdad que esto viene un poco impulsado por todo lo que ha pasado estos días y lo de San Francisco. Porque mi presi allí me dijo, yo siendo un prospect, me dijo, tú Eric tienes demasiado potencial. Solo te falta, pues eso, afilar un poco las garras, sacarlas. Y ya veo que las has sacado, sí. Sí. Pero, escúchame, no te preocupes. Todo a su tiempo acabará colocando las cosas como son. Sí, pero creo que ahí tengo que decirte que igual tenías razón con lo del tema del karma. El karma le llega a todos. A veces tarda más, a veces tarda menos. Sí, pero creo que a mí estos días sí que me ha llegado el karma. Por mi manera de comportarme y por todo. Es lo que dije. Yo me cago en tu padre. ¿Qué? Que tu padre está un paleto. Joder. Mira que te hemos dicho que te esperábamos. Ahora vamos allá. Vaya, ya voy. Vale, te digo, nada más salir de aquí, sí, a la derecha. Vigila bien que por aquí puede haber animalitos. ¿Te aguanta la moto o no? Se me ha parado. No me jodas. La tengo. Ah, coño, qué susto. Es que, digo, si no me tengo que ir a tequila, o por una de dos.
Que te estás pasando, te estás pasando. Era por ahí, por la derecha. Vale. Da vuelta. Claro, es como que ahora el motor no le pasa nada, pero es que seguro que la vuelvo a sacar y ya no arranco, ¿eh? Pues te diría que no la dejáramos tan alejada, ¿eh? O sea... Es que nada, yo no la dejaría en paleta. Cuidado por aquí que puede haber animalitos y gente cazando. Tú por aquí sígueme. Si no me dan dolor de cabeza antes, claro. Pero ya todo el resto está paleta. Y ya de ahí me dice dónde estaba la caja de tu. No, que tu padre nos ha preguntado si hemos pasado por tu lado. Ah, escuchado a ver. Moto sí, está justo detrás de la otra. Pues mira, resulta que han abandonado un poco la casa, por lo que veo. No, está esto con clavos. Sí, bueno, la verdad es que no conseguí venderla después de que se murieron mis padres, así que... Supongo que esto habrá sido el ayuntamiento. Seguro. A ver si algún día la renuevo. Vamos a buscar a tu padre, anda. Vamos a seguir caminando un poco. Ay, Dios. No, mira, ahí está. Te has pasado.
¿Me seguís, chicos? ¿Y ya puedo ver el sitio? Vale, vale. Aquí es para allá. Calabazo, tío. Calabazo. Creo que ya sé dónde va. Este es mi lugar de pensar. Vaya. Yo aquí venía mucho con... con Eli. Era uno de nuestros lugares favoritos. Por eso el otro día me dijiste que detrás de esa roca te recordaba cositas, ¿no? Sí. Entiendo. Al final a ella le gustaba mucho el mar y quería viajar y lo único que veía era el más allá. El horizonte para... Bueno, al final, bueno, de alguna u otra forma está más allá del horizonte, ¿no? No lo sé, chicos, pero cuando estoy aquí siento mucha paz. Siento, no sé, como que me siento muy seguro, ¿sabes? ¿Os dice algo las vistas? ¿Os dice...? ¿O solo soy yo? Yo es que hoy, si te soy sincero, con todo lo que ha pasado y todo lo que he hecho, mi cabeza no da más de sí para pensar. No es pensarlo, Eric. Simplemente no te ayuda a despejar algo.
te sabría decir. Ah, bueno. Se me ha quedado el cubo de basura, perdón. Bueno, mientras no le vea ninguna moto. Así le da la mía. No sé si tú te has enterado, Clay, pero antes yo vivía aquí en Paleto. Sí, me lo has contado. De hecho, hace unos minutos. Sí, de hecho, la casa en la que estábamos era nuestra casa. Bueno, mi casa. Todo más abandonado, macho. Bueno, Eric, Clay, ¿qué...? ¿Qué tal lo lleváis vosotros en conjunto? Pues lo único que de momento puedo decir es que igual no era tan diferente a él. ¿Tú, Clay, hay algo que le tengas que decir a tu hijo? Creo que hemos hablado bastante. Hace un ratito. Sabe todo lo que tenía que decir. ¿Veis? Si es que al final, macho, se nota que os queréis los dos. Es que aunque... te has perdido mucho, Johnny. Ya sé que me he perdido mucho ya. Me toca un poco los cojones que nadie me haya dicho nada, pero es lo que hay. No pasa nada. Yo se está enviando un mensaje por el grupo, no sé si os habréis leído. Diciendo, oye, si necesitáis... Exactamente, no he visto ni el móvil, ni la radio, ni nada, hasta... Sí, sin problema, no te preocupes. Pues bueno, yo he estado un poco rayado en el tequila, uy, el tequila en el Sky... Sí, lo he visto. Pero con que está haciendo cosas. Sí, lo entiendo. Entonces, ¿podríais decir que vuestra relación va mejorando o qué? Perdón por ser directo. Yo creo que sí. ¿Ley? Sí, lo dice. Yo te lo dije ya hace tiempo, Johnny. Me lo has preguntado un montón de veces. Sí, pero estas cosas... la misma respuesta. Sí, pero estas cosas van cambiando, ¿no? En plan, depende de las opiniones, al final. Yo sé que tú estás dispuesto a darlo todo por tu hijo y sé que tu hijo está dispuesto a darlo todo por ti. Pero es que parece que no os ponéis de acuerdo en deciroslo nunca. Vuelvo a decir, te has perdido muchas cosas, John. Me he perdido mucho, sí. Por eso, cuando te digo que todo depende de ellos, es porque todo depende de ellos. Ellos ya saben que yo estoy aquí para cambiar las cosas o intentarlo. ¿Te puedo dar un consejo, Clay? Una vez un hombre muy sabio me dijo una vez algo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si me vas a citar Star Wars, llegas unos cuantos años tarde. Ah, no sé, coño, es que como has dicho intentarlo, pues me ha recordado la frase. Y encima hoy estamos en 4 de mayo, May the Force be with you. Joder.
Y creo que estoy haciendo mucho. Si no todo. Literalmente ha hecho hasta esperarse 3 horas para ver una moto para nada. Bueno, a ver, tu padre empezó a meditar. Sí, pero porque le dijeron que se tenía que quedar a ver la moto y al final no hizo nada. Ya, al final, en cuanto fuisteis y fuisteis, la moto desapareció. Me cago en mi puta madre. Sí, literal, yo dije, digo, mira, ¿para qué vamos a estar aquí perdiendo el tiempo? Yo me fui a dormir. Porque también estaba esperando lo de la ruta. Ya. Oye, Clay, ¿cómo habías dicho antes? Por cada día que pasa, ¿cómo era? ¿El apocalipsis dejaba de ser un miedo y se tornaba una esperanza? Por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser miedo y se torna en esperanza. ¿Qué? Bueno, chicos, no sé vosotros, pero yo me cago de sueño, literalmente. ¿Por qué? Yo me voy a ir en mitad del monte. No, no te preocupes. Me voy a ir al tequila a dejar la moto y me voy a cagar en mi puta desgracia porque literalmente tengo las dos motos jodidas. No, bueno, vamos pues para allá. A mí no me mires. ¿De qué? Que a mí no me mires. No. Qué sincronización, Eric. La puta madre. Uf, cómo suena la zombie. Me cago en la puta. Te seguimos, capitán de ruta. Bueno, vamos a tirar de autopista directamente, así que vamos para allá. Dejad con cuidado, no caigáis por las rocas. Y seguid nuestra reserva. Está cuidado con los coches y cuidado con mi dolor de cabeza sobre todo. Tiramos a la izquierda, cuando podáis. Y todo el resto, con dolor de cabeza incluido, hasta llegar a la ciudad. Ha hecho un caballito con la chica. Se ha chocado conmigo 4 veces por no guardar distancias. Espera. ¿Eso quién? Por cierto, te ha checado la nueva prótesis también. No sé si te lo he comprado. Bueno, presentado.
Me siento seguro. La cabeza que ya me cuesta hasta escuchar. Te duele tanto la cabeza que te he visto adelantarme 4 veces seguidas. ¿Cómo? Si voy parado. Tampoco es que me vaya fino el PC, porque vamos, yo he jugado al Fortnite también fuera de cámaras y el Fortnite tampoco es que me fuera muy fino. O sea, yo estoy flipando un poco, la verdad. Voy a decir que el Fortnite no me va ni fino siquiera. ¿Por qué? Pero de repente me siento mejor. ¿Naturaleza, supongo? No sé. Vale, en esta intersección, aquí a la derecha, subimos y giramos a la derecha una vez subidos. Posteriormente, en la siguiente intersección, a mano izquierda y después giraremos a la derecha en la siguiente. Todo recto, aceptar la cruz. ¿De qué? ¿De qué? Estaba bueno el cubo de basura que te has comido. Yo no me he comido nada. Lo has visto tú. Porque no lo estaba grabando, ¿qué si no? Se aparezca así enfrente, yo ni cabrón. Tío, que voy como Goku, macho. Vale, aquí el siguiente a la derecha y a todo el rato hasta aquí. Ay, joder, que mareo más todo. No sé, sí. Yo decía que me iba mejor la cabeza y al rato he dicho una mierda. No me va ni bien ni mal. Lo siguiente. Cuidado con el coche de la derecha.
Ay. Pues nada. Pues a darme idea, señora. Por cierto, Eric, he descubierto algo que a lo mejor te alegra un poco al día. He aprendido a hacer un truco de magia. Mira lo que pasa cuando me rasco la cabeza. ¿Qué coño? ¿Desde cuándo tienes algas? Es un truco de magia. Yo solo digo una cosa. Cuando necesitemos fregar el tequila, vamos a rascarte la cabeza. Qué cabrón. Porque esa puta fregona es la del tequila. Que la conozco muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, voy a dormir. Buenas noches. Ya me siento también. Descansad. Descansad ya mañana. Es otro día, supongo. Sí. Si mañana nos veo. Día a día, paso a paso. Poquito a poquito sube suavecito. Eso decía mi madre. Ahora mismo creo que tendría tu edad, ¿eh? En fin, no es nada. Prefiero no hablar de madres, lo siento. Sí, no te preocupes. Entonces tú ibas a decir que si mañana no regreses. Que si mañana nos veo, pues que nada, que ya nos vemos el domingo, si eso. Vale. Yo solo digo, intenta estar. Sí, sí, el problema va a ser que... ¿Cómo te lo digo? Dilo como puedas. Pues que... Yo mismo tengo que hacer un viajecito. No voy a cargar con nadie, no. Creo que bastante ya he hecho yo. Sí, se entiende. Más que nada. Porque todos sabéis cómo está... Sí. La cosa. Ojalá pudiera estar más, de verdad te lo digo. Esto es importante también. Y tú lo has dicho antes. Somos una familia. Y tenemos que estar ahí por y para todos. Si la cosa se complica mucho, escribidme por la web, que ya sabéis que... Que el móvil no me va muy bien cuando estamos fuera. Y trataré de llegar. Si la cosa se tuerce mucho, pues a la mierda esto. Bueno, chavales. Pasad buena noche. O bueno, ya. No sé si decir hasta mañana o. Pues mira. Johnny. Puedes aprovechar. Joder, que la gente quiere que no me vaya. Vamos para allá. Sí, aprovecha, yo sé que sí, voy a tirarme en el sofá y ya está. Cansa. Lo necesito. Mañana es otro día. Pues sí. Hasta mañana, chicos. Pues ahora, hasta aquí, chicos. Hasta aquí por hoy. Nada más que decir. A ver qué hacemos, una raid. No tengo nada preparado, literalmente, ¿vale? O sea, no tengo nada literalmente.
es esa. Que... A ver, que lanzamos una raíz. Pues yo me llevo con caos, ¿vale, gente? Somos poquitos. Sí, es que totalmente necesito. Igual mañana, y sí, igual mañana de verdad sí que no entro, pero porque me voy a salir, no sé. Es que también, tío. Me encanta porque debería también ir a recargar el bono y todo el rollo. No sé si va a haber alguien mañana, pero bueno, ya veré. Y tengo que responder también a este hombre, a Sergio. Madre mía. En fin, nada de eso. Os dejo con Caos directamente. Voy a hacerle la raid, pero ya de ya, ¿vale? O sea, hoy literalmente no tenía nada preparado ya, como lo estoy viendo. Sin más. Y nada. Dale a Morcidity a Caos. Y nada. Esto... tengo que resubir todo. Tengo que subir el de los tres directos a YouTube. Pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Por eso, gente, que muchas gracias por el día. Muy un poco raro, ha sido raro, pero bueno, a fin de cuentas es lo que hay. Gente, nos vemos el domingo, ¿vale? Mañana voy a descansar, seguramente, ya os digo, seguramente mañana saldré un rato a despejarme y tal, o algo, ya veré lo que hago. Seguramente sí saldré, pero bueno, cosas mías. Nos vemos el domingo, ¿vale? Gente, descansad y gracias, en serio, gracias a todos. En serio. Gracias. Hasta el domingo.